Hola, buenas noches y feliz año. Bienvenidos un día más a Tiempo de Básquet en Tiempo NBA, programa 67 por un 2022 lleno de baloncesto. ¿Qué tal, chicos? Feliz año a todos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bien, feliz año a todos, lo primero. Y nada, pues por aquí. Hola, buenas, feliz año. Nada, que hoy, al ser el primer día, hemos, aparte de la noticia, vamos a dar un repasito a lo que fue la temporada pasada, así, rapidito. Llegamos tarde, ¿no? Porque todos los programas lo hacen antes de que acabe el 2021. Nosotros somos más chulos. No llegamos tarde. Llegamos a Llegamos tiempo, ¿no? cuando tenemos que llegar. Claro, eso es, eso es, eso es. Es que haces en resumen antes de que acabe el año, no normal. Claro, no, porque mira, fíjate el último partido del año, ¿no? El Game Winner de DeRozan, que se marcó, ¿no? Increíble. Y empezó el año igual. Increíble. Sí, empezó el año igual. Pero bueno, a ver. Que es increíble los dos, los dos. Yo creo que es Ángel el que creo que fue en Twitter que pone las opciones que tenía Chicago para Sí. empatar o ganar el partido. Creo que eras tú, Ángel. Sí. Que dijiste que iba primero por una canasta de, no sé si era una canasta de dos de DeRozan. Sí. Después no le permiten recibir a Lavín. Lavin. Y después intentan ya con DeRozan el triple, ¿no? Sí, ya le pasan el balón a él porque no hay más opciones. Claro. Y se va a una esquina que él nunca tira. Bueno, él nunca tira triple, y encima Nunca me se da recibe por el menos. gusto. Y encima Sí. bien defendido. Y encima la mete. Pues, Pues, un canastón, la verdad. doble alegría, ¿no? Era por lo que se decía, era el primer jugador que hace dos game winners seguidos y en diferente año. Hostia. Bueno, los americanos tienen estadísticas para todo, Sí, ya sabes. estadística para todo, ya te digo que. Yo como este fin de semana sí que he visto una cosa, que es, no sé si habéis escuchado lo del hockey, el partido más frío de la historia. No sé si te refieres a uno que ha sido al aire libre o algo así. Sí, al igual que la NBA hace el Christmas Day, el primer día del año la NHL hace el Winter Day. Y han hecho un partido en el oeste de Estados Unidos, en Minnesota, a 25 bajo cero jugando en el exterior. Sí, Eso mola. he visto imágenes, no lo he visto, no he visto el partido, pero he visto imágenes, sí. Menos estadísticas tal que eso, ahí que bueno, ahí no hay ni COVID ni nariz, ahí no tienen nariz de COVID. Además, yo creo que he visto el vídeo presentación, porque iba con un dron que iba volando por encima del estadio y tal, y impresionante. Vamos, yo creo que era fútbol americano, porque como vi el estadio. Sí, porque se jugaba en el estadio de los Minnesota Vikings. Sí, claro, que allí debe hacer frío, del bueno. No sé si 25 bajo cero. No Claro. sé. Sí, es que si donde tú te vas te va a parecer el verano eso. Sí, porque estoy mirando la temperatura, he hablado con dos amigos y hoy estaban a menos 5 y donde nos queríamos ir inicialmente, que es al oeste, Sí. estar a menos 33 al Por eso te digo mediodía. que el menos 5 son, es verano allí. En verano, en veranito. Por eso, bueno. Bueno, venga, antes del repaso empezamos con las noticias. Sí, así marchamos rápido. Bueno, vamos a ver con la primera. Vamos a ir con la primera que es de los Rockets. Bueno, está. Vamos. Primero dos piezas. Kevin Porter Jr. y Christian Wood pueden tener su futuro incierto en Houston Rockets luego de un altercado en el vestuario con los entrenadores en el medio tiempo de la derrota de los Rockets ante Denver. El pasado sábado han sido ambos suspendidos hoy para el partido de Filadelfia. A ver, tú esto, ¿cómo lo vistes? Bueno, ¿Habías a ver, leído? yo lo vi Claro. después a Kevin Porter Jr., el Pistolas, sabéis que es el que Sí. tal, Sí. pues en el descanso se lió a tirarle cosas, se discutió con el asistente de Sailas, y se lió a tirarle cosas y se largó. O sea, a tirarle físicamente, ¿eh? O sea, no cogió algo del vestuario y se lo tiró tal y se largó. Y Christian Wood, no es el de esto, del pabellón, pero dijo que él no jugaba más. En toda la segunda parte. A ver, la primera parte fue muy buena de los Rockets, pero la segunda parte fue un despropósito total. O sea, fue un auténtico descalabro. Y ahí, o sea, me da pena el pobre Jalen Green, que tampoco es que pilote demasiado arriba, pero, o sea, yo creo que un chaval con ese potencial, el peor escenario posible. Porque es. Ahí hace falta una limpieza total, o sea, total, ¿eh? Porque Tays también déjalo correr, o sea, Tays está también finito. Eso, Boot, muy, muy buen jugador. Persona, digamos, que no tal. Y Kevin Porter Jr., pues ya lo conocemos todos. O sea, Sí. ese es uno que
Es un Gilbert Arenas de hacendado, porque a menos Arenas tenía un nivel brutal. Se le giraba la pinza, pero sabía que te metía 40 puntos cuando hacía falta, pero es que este no. Pero bueno, aparte de la situación como haya sido, bueno, uh-huh. dicen que Porter tiene problemas de ira y de no sé qué, que no sabe controlarse estas cosas, por lo de tirar los objetos, que creo que ya lo hizo en Cleveland, ¿no? Me parece que fue. Bueno. Es que salió a tiros, Cleveland salió a tiros. Sí, no, pero que ya lo había tenido algún problema en el vestuario también de, pues de que cuando le dicen algo que no le mola mucho, pues se le iba a tirar cosas que no se controla, ¿no? Sí, y con su mujer, Vino la policía una vez a su casa porque también, o sea, que este chaval... Pero luego la lectura que hago es que es lo que hemos comentado algunas veces, es que Houston, ¿de qué va? ¿De reconstrucción o de competir? Porque claro... Están jugando más minutos los chavales jóvenes, que son peores, pero luego los veteranos también tienen sus minutos, salvo un gol, ¿no? Y un gol. Entonces, es lo que decimos siempre, chico, echa el cierre, saca a todos los veteranos y ya está, y apuesta por los jóvenes, o al revés, pero lo que no puedes hacer es estar nadando entre dos aguas, que es lo que está pasando en Houston. Sí, porque llevan 20 partidos, pasa, yo te digo, o sea, yo el otro día lo vi jugar... Y a ver, ahora me caerán palos y tal. Campazzo jugó un partidazo. Estamos todos de acuerdo. Pero joder, o sea, que Bol metió 11 puntos y no metió más porque no quiso. O sea, el partido, o sea, eso es Houston a partir del mitad del segundo cuarto. O sea, pareció un equipo no de G-League. Parecían esos equipos que juegan la tercera competición de Europa. Esos que tienen nombres que nadie conoce, que no ves jugar y dices, ostras. Yo he visto partidos de cadetes de tercera categoría de aquí, donde hay más movimiento de balón y más nivel. O sea, A ver, con la movida que debió haber en el vestuario, pues luego al final, pues para salir centrado, pues nada, pues un descalzaperros al segundo tiempo, es que es normal. No, es que... Uno pide y se larga, el otro que no juega, el otro que no sé qué. Y eso no, son los... Claro, pues todo eso te descentra. Hombre, claro, es imposible salir centrado. No, fue un... Un escalabro, o sea, este equipo realmente ves Oklahoma y aun jugando mal, juega algo. Y ves que está construyendo con Gidey, con Shea, sabes que juega algo. Ves los Magic y ves que juegan a algo. Detroit es un caso aparte, pero es que estos Rockets... Bueno, pero Detroit también, salvo Jeremy Grant y poco más, pues también están jugando los jóvenes. Sí, pero es que este... Pero es que no, aparte yo creo que tampoco el entrenador tiene las riendas tomadas de ese equipo, ¿eh? O sea, yo creo que Silas no ha tenido autoridad desde el primer momento. No. Luego ya con lo de Harden el año pasado y todo el follón que hubo. Pero es que si tú te miras el roster de Houston, lo estoy abriendo, es que tiene 4 o 5 veteranos que dices, ¿qué pintan ahí? Tienen a John Wall, a Gordon, a Austin, a Good, este año van y fichan a Tays, nunca he entendido tampoco mucho ese fichaje. Bueno, House lo han cortado ya, menos mal, y bueno, no sé si me dejó así alguno, pero es que tienen... Sí, House lo han cortado. Pero claro, tienen 6-7 veteranos que son mejores que los jóvenes y están chupando banquillo o no juegan. Entonces, claro, pues, es que eso al final no va a ningún puerto. Hola, Camila Chacha. Feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Entonces, pues, tú para tener un veterano, tienes que ser un veterano pues que tenga la cabeza bien amoldada. En cuanto tengas así algún un poco pirata, porque no, claro, es que luego los veteranos están jugando su contrato. Entonces dices, coño, estoy aquí chupando banquillo por estos chavalotes que no tienen ni idea y encima tiene la cabeza como la tienen... Y pues nada, es que eso no tiene sentido lo que están haciendo en Houston. No, ahora a ver si con el trade line le pasa a alguno, ¿no? Eric Gordon se está hablando mucho, ¿no? Sí, Eric Gordon está sonando mucho para Denver cada vez más. Y Christian Wood, entiendo que sea, no me sorprendería verlo en los Lakers, ¿eh? A mí Christian Wood no me sorprendería verlo en un equipo de esos que quieren ser contenders, pero que les falta juego interior y han tenido fracasos en fichajes. Ya ves eso, ya ves unos Lakers,
No sé quién podríamos más poner en ese. Tal vez vendría a verlo incluso en unos Nets de alguna manera que juega ahí abajo, ¿sabes? En Nets le vendría muy bien, a Warrior tampoco le vendría mal. Claro, es por eso. Para por eso que no, el equipo ya del todo. No me sorprendería, ¿eh? Porque es un jugador con nivel. Pasa que yo entiendo. A ver, el chaval ya de por sí tampoco pilota mucho, pero es que tiene que estar hasta las pelotas. O sea, también. Uno está loco, pero es que este. O sea, ya tiene que estar harto. Pero bueno. Mira, tenemos una noticia de última hora, ¿vale? Que no la tenemos aquí puesta, que es que Okoro se ha lesionado para 3 semanas. El elbow sprain es. El elbow, creo que es el tendón de la corva, creo. Bueno. Otra baja más para Caps. 3 semanas. Mínimo 3 semanas. Uh-huh. Ahora tampoco son de los que más bajas tienen, ¿no? No, pero bueno, es que no. Ya sí. Sexton, aunque no les estaba echando mucho de menos, pero es una baja relativamente sensible y ahora ya con la de Ricky, pues. Son dos bajas, además, en casi en el mismo puesto, ¿no? El COVID, ¿no? Ahora también. Uh-huh. Por eso digo que son dos bajas sensibles, aunque haya fichado a Rondo, pero vamos, Rondo no va a dar el mismo rendimiento que Ricky, ni vamos, ni de broma. Ni de lejos. Bueno, si queréis, ya que hemos hablado de Rondo, si queréis comentamos cómo ha quedado el trade. Ah, venga, comenta. Porque, bueno, decían que era con Laker y tal, pero se han metido los Knicks por medio también. Entonces, a Cleveland llega Rondo, a los Knicks adquieren a Denzel Valentine, que era de Cavaliers, que le cortarán, supongo, los derechos del draft de Zan Zelin, de los Lakers, los derechos del draft de Brad Newley, de los Lakers, no los conozco ninguno de los dos, y 1,1 millón en efectivo. Mira, ostras, ahora pues mira, va a poder ir a los Mundo Lakers. ¿Qué tal, Chris? ¡Feliz año! Estamos hablando justamente del trade de este que ha hecho Rondo con los Lakers. Estaba explicando un poco Ángel. Todo tuyo, bueno, Ángel. Bueno, derecho de un par de jugadores que nos conocemos, 1 milloncejo y Denzel Valentine que va a los Knicks. Y los Knicks tienen que cortar a un jugador para hacer hueco, que va a ser Wayne Selden, que va. Bueno, que no juega nada. Y los Lakers adquieren los derechos de Luis Laverie, de los Knicks, que tampoco sé quién es. Sí, este jugando en Valencia. Estuvo jugando en Valencia Basket. Me suena, pero no, ni idea tampoco. ¿Laverie? ¿Pero es el francés? El francés que está jugando en Valencia Basket. Sí, sé quién es, pero es claro, como has dicho, Laverie, pues este está jugando aquí en España. Sí, son derechos de jugadores. Son los derechos, sí. Que al final, sí, pues son para temas financieros, pues para. Bueno, los Lakers, por ejemplo, ahora creo que había leído que se veían ahorrar 4 millones en tasa de lujo. Es lo que está diciendo aquí, Chris, que 4 millones y firman hasta el Lyon por $900,000. Y bueno, y espérate, bueno, está Lee Johnson, no lo sé. Seguramente no sea ni. Joder. El dinero asegurado hasta el final, que seguramente lo puedan cortar en cualquier momento. Por si le hace un movimiento. Es que los Lakers, este movimiento no tiene mucho. No le va a suponer mucho a los Lakers, pues se tiene que mover si quieres subir. Uh-huh. A ver si Chris nos dice que él cómo lo ve a los Lakers, pero vamos. Mira, Booper. Lakers con Lee GM. Muy bien. Feliz año, Uber Booper. Hombre, no, a nivel personal a LeBron le está yendo bien estadísticamente, pero a nivel colectivo los Lakers no están como debían estar, ¿no? Yo creo que Mundo Lakers, no sé, cuando estuvimos haciendo la predicción de verano, ¿qué puso? ¿58 victorias puede ser? ¿57? Demasiado optimista. Creo que puso algo así. Puso un montón, es que no tengo aquí el cuaderno ahora mismo. Pero puso pues un montón. No sé, sí, puso muchas, sí. Sí, no, de forma, pusimos todo más de las que pondríamos ahora. Sí, pero yo me quiero recordar que la media no salía, porque después hice yo la media, no salía, creo que 52 o 53 victorias y nos elevaba la media Chris. Chris se vino arriba ese día. Claro, sí, se vino muy arriba. Porque yo creo que. 53 en la media. Mira el que dice. Sí, yo creo que dijimos todos, pues eso, 45, 46, creo recordar, y él dijo como casi 60, algo así, ¿eh? Uh-huh.
Mira, lo que dice Bupe. Lo que me encanta de los fans de LeBron es que leo que en Twitter que Anthony Davis es malo. A ver, no es malo, pero tampoco está. Yo creo que tampoco está al nivel que se le esperaba. También creo, mi opinión es que se ha tocado un poco las pelotas, ¿eh? O sea, tampoco. Bueno, o sea, a lo mejor ganó su anillo y se ha relajado un poco, pero de todas formas es que tampoco las lesiones le están dejando. Está siempre liado. Ya. No, siempre está, además siempre, muchas veces juega tocado. Lo que estás diciendo tú, Ángel, que no te deja fuerte en forma. Pero bueno. Bueno, venga, vamos a seguir con la siguiente, la de Ricky Rubio, ¿no? Ricky Rubio se perderá lo que resta de temporada a causa de un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tal como anunció la franquicia en comunicado oficial. La lesión se produjo ante los Pelicans. 7 y 9 meses, ¿no? Sí, vamos. Me parece que he leído. Sí, es la misma que ha tenido Dozier. Allí le llaman una lágrima en el ligamento. Pero a ver, porque encima es la rodilla que se lesionó, ¿no? Creo. Sí, sí. Parece que es la misma. El 2012 creo que fue, o 2011. Sí, 2012, que es cuando está, las dos veces que ha estado jugando su mejor baloncesto, que en 2012 fue cuando estaba jugando un nivel brutal y se rompió, y ahora igual, o sea, estaba jugando a un nivel muy, muy alto. A ver, yo creo que no tendrá problemas en encontrar un contrato el próximo año, ya sea porque Cleveland le quiera renovar, que he escuchado varios que lo querían renovar, pero yo creo que cualquier contender le va a ofrecer un contrato decente, o sea, no lo que está cobrando ahora, pero no me sorprendería que le ofrecieran eso, 4 o 5 millones, porque... Bueno, yo creo que a lo mejor es más fácil que salga alguna mid-level excepción de estas, ya sea la de 5 o la de 10, bueno. Sí, bueno, tampoco... Es joven todavía, Ricky, joder. 31 años en NX. Es del 93, creo. Pues ya el año exacto no lo sé, sí, pero creo que tiene 31 o 32, sí. Sí, que no es el típico jugador ya de 35 o 36, que tienes que andar más cuidado y tal. Y también yo creo que lo bueno es que es un jugador que no necesita su físico, que no le hace falta el físico... O sea, que no es aquellos jugadores, por ejemplo, a mí siempre me da miedo lo que pasa con Jamal, que es un jugador que vive mucho de las... Ricky no, o sea, Ricky es un jugador que vive mucho de su cabeza, o sea, no es un tío que vaya a correrte la pista a tope, o sea, es un jugador más bien más cerebral que no... Entonces yo creo que por eso puede aguantar ya la rodilla, perdón, que va a tener fuera, pero yo creo que puede todavía aportar mucho y a un equipo que esté arriba. Aunque luego veremos, ¿eh? Porque igual él está feliz en Cleveland. Cleveland, sí. Sí, le han dado la oportunidad y ha respondido bien el equipo y él. Uh-huh. O sea, no estaba jugando mal el equipo. A ver ahora si no nota la baja. De lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Creo que lleva 1-1 desde que se lesionó, creo. Sí. También porque está Love está a un nivel brutal. O sea, Kevin Love está viviendo la segunda juventud, ¿eh? Sí, y va más. No, yo estoy encantado, ¿eh? O sea, estoy encantado viéndolo. Estoy súper contento de verlo así. No, sí. No, es que gusta ver a jugadores de Kevin Love, como Kevin Love que se recuperan y que tiran hacia adelante y que son útiles para el equipo. Siempre lo hemos dicho. ¿Vosotros cuánto pagaréis a Ricky Rubio? Éramos dos, perdona. Con esto yo quiero hacer mención de que aquí yo también decía que Kevin Love, estáis locos, tal, dije, ojo con este tío. Era Aníbal. Aníbal y el Fren. Eso. El Fren también, se me había olvidado. Le ponía... Pues si está jugando mal, pues decíamos que está jugando mal. Ahora está jugando bien, pues lo decimos. Pues Sí, dime. No, que yo decía que cuánto pagaríais a Ricky Rubio. ¿Qué tipo de contrato le haríais? Tú también opinas, ¿eh? Muper. Dice que hay que confiar en Yo le daría... yo no... Yo creo que sus 7 kilos los puede pillar, ¿eh? Y os argumento. En esta NBA, ahora mismo, se le está... Por ejemplo, se está pagando jugadores. No quiero decir... Porque luego me dijiste, te lo digo yo. Kyle Lowry.
Bueno, pero Lowry tiene, sí, pero Lowry está cobrando 20. Lowry tiene un anillo, tal, casi no sé qué, pero 27 bueno. Este año, 28 el que viene y 29 el siguiente. Mira, yo voy a poner un nombre sobre la mesa. Juancho, ¿no? Que está cobrando 7 en puesto. Por eso, pues a lo mejor le puedes hacer un 7-20, uy, perdón, un 3-20 o algo así, ¿no? Que la última temporada a lo mejor sea opción del equipo o algo así. Y que le cobre 6-7 millones al año. Sí, sí, es que yo lo veo así. Joder, le estamos pagando en otro, ya lo digo yo, al Facu casi 4 kilos. Sí, no ha demostrado nada en la NBA. El mayor problema que veo ahora mismo... Bueno, veo dos problemas, Carriqui, que no le valoran lo suficiente en la NBA, para empezar. Y segundo, pues que a lo mejor los equipos se retraen un poco a ver cómo vuelve de la lesión. Pues que vamos a pensar ahora mismo... Sí. Bases suplentes, o sea, porque no, yo aquí no lo considero titular, o sea, no vamos a considerar un titular. Un base suplente, ¿quién hay en la liga ahora mismo que pueda ser mejor que Ricky? Como bases, eso, bases de sexto, séptimo hombre. Pues para mí es mejor que Rondo, para mí, o sea, claro, Lowry tiene un anillo, entonces el anillo pesa, estamos de acuerdo que el anillo pesa y lo que ha hecho, pero ostras, te pones a pensar. Mira, espérate, voy a poner aquí. A lo mejor Rose, Derrick Rose, a lo mejor está al mismo nivel. Mira, vamos a ver aquí ahora mismo. NBA. En riguroso directo, ¿eh? Esto es en riguroso. Sí. Hoy igual, mira. Hay que hablar para que después, sabes que esto después lo subimos a iVoox y hay un silencio incómodo. Mira. Entonces hay que hablarse constantemente. Tenemos aquí, venga, los por contratos, ¿vale? Tal. El primero es Curry, el segundo Doncic, Westbrook, ¿por qué me sale Curry dos veces? Bueno, están locos. Ben Simmons, Lillard, Shea, Trae Young, John Wall paso de él, Fox, Jamal, Kyrie Irving, Chris Paul, Rozier y Lowry, ¿vale? Estos vendrían a ser los 15 primeros que... Por nivel, bueno, John Wall es un jugador, pero John Wall yo lo quitaría de aquí. Pero bueno, yo entiendo que Curry, Doncic, bueno, Westbrook es Westbrook, pero Curry, Doncic, Simmons cuando vuelva, Lillard, Shea, Trey, Jamal Murray cuando vuelva, Irving, Paul, son mejores de lo que Ricky, se lo vamos a decir qué tal. O sea, Rozier es más anotador. Entonces, los puntos se pagan. Van Vliet, Brogdon y Lonzo, pero luego ya tienes Smart. ¿Y Lamelo? Lamelo aún tiene contrato de rookie. Son 7, ¿no? Sí, que es por eso digo que tener contrato de rookie serán 7, 8. Claro, pero tienes, para mí Derrick White no es mejor que Ricky Rubio, es más joven. Puede estar por ahí, cobrar 17.500. Bledsoe, 17.500. Conley, 22.700. Dinwiddie, 18. Jordan Clarkson, esto nos va a titular. Markel Fultz, 16. Y luego ya Derrick Rose, 14. Landry Shamet, 10. Beverly, 13. Para mí no son mejores jugadores que Ricky. Ni mucho menos. Claro, o sea, estamos hablando de jugar. Y eso, porque Beverly, pues, es un buen base, pero tampoco es mejor que Ricky. Son de la misma generación. Hola, Luis Guerra. Feliz año. Feliz año. Hola, Luis. Claro, Beverly tiene 30 años. O sea, es misma generación de lo que es Ricky, más o menos. Año arriba, año abajo. Si este puede cobrar 13 kilos, yo creo que Ricky no tiene que estar muy lejos, porque de anotación van más o menos igual y tiene más cabeza Ricky de lo que tiene Beverly. Claro, pues si es que más cabeza que Beverly. Tiene el 95% de los jugadores de la liga. Pero bueno, ya me entiendes lo que digo. De Rick Rose, yo creo que de Rick Rose sería un ejemplo parecido a lo de sí, los jugadores con lesiones muy duras. Es lo que como hemos comentado antes, a mí Derrick Rose me parece un base del nivel que tiene Ricky Rubio, con lesiones duras y que se ha sabido reinventar. Uh-huh. Acordaros claro. De Derrick Rose de Chicago, de cuando era MVP. Y le han hecho este año contrato de 13.5, 14.5 y 15.5, más o menos. Claro. Joder, está Reggie Jackson con 10.800, Tyus Jones con casi 9 kilos. Yo creo que arriesgarse con Ricky por 6-7 millones no es arriesgar pero, mucho. Y si te sale bien, sabes que tienes un base de garantías. Claro. Yo pienso como Booper, por lo menos 10. Dios. Kemba 9 kilos, también con lesiones graves de rodilla. O sea, es que yo creo que... Yo, a ver, igual decir darle 11, 12, 13,
lo veo complicado y más sabemos que siendo extranjero no se suelen dar esos contratos salvo que seas un superclase, un Doncic, un Jokic, etcétera. Pero yo creo que entre 8 y 10 puede estar sin problemas. Creo yo, ¿eh? Y debería. Yo creo que la mid level esta de 9 y pico, casi 10, sí que la puede coger. Para añitos. Bueno, yo creo que, vamos, yo creo que Crivella le querrá renovar. En este caso. Yo creo que también. Intentarán ir a un contrato como comentabas, Juan Carlos, por lo menos de 3 añitos. Sí, el último con opción del equipo o algo así. O, no, o el último no garantizado, cualquier cosa. Y a ver si Ricky firma. Porque a lo mejor para un contender a lo mejor es arriesgado. Hombre, 8 kilos de un base suplente, ¿quieres que te diga, Juan Carlos? Ostras, me dirás tú que... Lo que pasa Carlos, lo que pasa es que un contender seguro que tiene 3 tíos que se están cobrando 30 millones. Entonces, ya, eso sí. Al final se les acaba la pasta. Eso puede ser, sí. Pero bueno, mira, vi para unos Clippers, me dices tú que Bledsoe, joder, Bledsoe cobra 17, pues para unos Clippers, pagarle 8 kilos, pues mira, sí. No me estoy yendo tan lejos. Y el nivel que sube el equipo con, o sea, un Kawhi Ibaka, Ricky, Paul George y Reggie Jackson, joder, pues hostia, es un equipo que da gusto de ver y con Subac, o sea, es un equipo majo de ver. Bueno, una cosa relacionada con Ricky, porque claro, como Cleveland estaba en principio, era uno de los equipos que sonaba para Simmons, ¿cómo ves ahora Cleveland, Ángel? ¿Cómo? Yo creo que no es que no me interese. Yo creo que a Cleveland ahora mismo no le interesa meterse en el lío Simmons. Está funcionando muy bien el equipo, los jóvenes van muy bien, han renovado ya Jarrett Allen. Markkanen a ver qué tal le sale. Garland está jugando, yo creo que mucho mejor con Ricky y sin Sexton. Sí. Okoro parece que está incluso tirando mejor que mejorando. Bueno, Okoro está en su segunda temporada. Tal. Sí. Entonces, Mobley les ha salido muy bien. Claro, les ha salido muy bien Mobley. Bueno, de hecho, yo creo que leí un artículo de Cleveland que ellos consideran que tienen 3 posibles All-Star ahí: Mobley, en Garland y en Allen. Sí, estoy de acuerdo. Y a mí me parece que yo también estoy de acuerdo. Son 3 chicos que pueden llegar a... Es que este año Garland no me sorprendería verlo en el All-Star, ¿eh? A mí Garland y a Mobley no me sorprendería verlos, ¿eh? Este año ya, ¿eh? A ser novatillo, pues ya sabes que le meten el partido a los novatos, alguna cosa de sí, esta. Sí, puede ser. Pero bueno, son 3 chavales con mucho potencial. Okoro parece que se ha quedado en menos de lo que se esperaba. Pero bueno, al final... Yo creo que no le merece la pena meterse en el lío Simmons ahora mismo. Yo creo que ¿a quién le merece meterse en el lío Simmons? Vámonos, Portland, a unos Sacramento. A Indiana. Indiana, pues equipos de estos que van hacia abajo, claramente, que dices, bueno, pues vamos a ver si con Simmons le doy y refloto esto. Antes de dar al botón de autodestrucción del todo. La pregunta es, ¿cuándo creéis que va a empezar a moverse esto? Porque ya hace un mes que se abrió, que se empezó a poder mover a los jugadores con recién renovados o recién firmados, y de momento no ha habido, entiendo que es por todo el jaleo del COVID y tal. Pero sí, yo entiendo que por este tema del COVID, que al final pues tienen que estar más preocupado de conseguir 8 jugadores para jugar esta noche que ahora mismo hacer fichajes. Entonces, se lo he puesto para qué noticias, que decía Trey Young en un a ver, así. Sí, mira, sí, sí, la siguiente, sí. Llegué a la sesión de tiro sin conocer a la mayoría de mis compañeros. Para que veáis, o sea, es llegar allí y no conocer a nadie, ¿no? Porque Trey Young estaba por protocolo COVID, creo recordar. Sí, y a volver, no conocía a la mitad del equipo. Aquí la tira Uber. Westbrook por Simmons. Ángel, estaba para ti, creo, ¿eh? Sí, sí. Yo te voy a contestar fácilmente. Morey no tiene un pelo tonto. Contestada. Es que le haces un favor a los Lakers, le haces un favor, sí, bueno, hombre. O sea, yo creo que es que LeBron lo lleva a caballito, si hace falta. A Westbrook se lo lleva desde Baja hasta Filadelfia a caballito. Y vuelve a Los Ángeles con Simmons y a caballito también. A caballito también. Aparte, hay que recordar que Morey tuvo a Westbrook allí un año. ¿Verdad? Que sabe de todas sus miserias de primera mano. Sí.
Así ya, que dice Luis que Simon es una apuesta bastante arriesgada. Sí, yo estoy de acuerdo también. Puede ser. Tiene sus problemas mentales, que los tiene. Ha explotado el chaval. Y yo creo que para que los olvide, van a pasar años, fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que creo que sí que le vendría bien otro entorno, cambiar de equipo, una franquicia pequeña, un San Antonio, lo que sea, algo así ligerito, Pelican, cosas así. Y sí, yo creo que es una apuesta muy arriesgada ahora mismo. Pasa que San Antonio ahora es que el nivel que tiene ahí con Dionte Murray tiene un base que tiene una pinta brutal, ¿eh? Sí, sí. Tiene muy buena pinta de momento, o sea, no es una aún no es una realidad total, pero hostia, el nivel de señor de Dionte Murray, poca broma. Bueno, Murray siempre ha prometido mucho, lo que pasa es que tuvo ahí una lesión grave, se paró un poco y ya lleva un par de temporadas que está creciendo y esta temporada está bestial. Debe tener unas medias parecidas a las de Ben Simmons. Si queréis las miramos ahora y las comparamos. Ben Simmons solía andar en 17 puntos, 8 y pico. O sea, solo hace falta que veas las de Murray. De Dionte Murray. Os digo, ¿sabes quién está en Muse este que me gusta tanto a mí? A ver, ahora está en 17 puntos, esta temporada, 17 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Similar a Simmons. Está con 43% en tiros de campo, 34% tiro de 3. Y bueno, a ver, ¿esto qué es? Hay tiros libres rozando 70. El mayor problema de este chico es que no es un gran tirador. Pero bueno, si lo comparamos con Simón, es Dios. Claro. A menos tira triples. Y en defensa muy bueno, siempre está entre los primeros en robos de balón, no sé en qué medida tendrá, está siempre rondando casi los dos robos por partido. Robos está en dos, en no saben los últimos 10 partidos, en robos está en dos robos por partido. Sí. Dos robos, sí. Y 2,3 pérdidas. Así que, bueno, a ver. Bueno, lo que pasa es que yo creo que podría jugar perfectamente con Simon y Murray, por ejemplo, allí, sí. Lo que pasa es que entiendo yo que Filadelfia pediría a Murray. Venga, no, es que... Pero bueno. No a pedir a Poetel. Claro. Bueno, venga. A ver, ¿alguna pregunta más? Si no, pasamos a la siguiente noticia. Nada, venga, pues sale. Bueno, la siguiente noticia es la de Rondo. Venga, Becky Hammon entrenará a las Vegas Aces en la WNBA. Bueno, ya se ha cansado de esperar. Normal. ¿Pero deja San Antonio? Sí, deja San Antonio. Hombre, de tomar la WNBA es cuando se acaba la temporada de la NBA, empieza, ¿no? Sí, pero por lo que yo otro día se iba a dedicar al 100% a las Aces. Y que le pagan un pastizal, ¿eh? Por entrenar a las Aces. Sí, decían que era el entrenador o entrenadora mejor pagada de la WNBA. No sé cuánto será eso, pero vamos. Es la mejor, el entrenador de entrenadora mejor pagado. Así que, pues nada, que tenga suerte. A ver, Michael Malone no tiene ninguna prisa con la vuelta de Jamal Murray. Esto yo creo que ya lo comentamos la semana pasada. Sí, ¿no? Los médicos tampoco. Los médicos tampoco. Pasa que si veis, Jamal Murray está subiendo cada día fotos y vídeos. Ayer subió un vídeo haciendo un matatablero con rectificado en el aire. No, eso no lo he visto. Yo sí he visto alguna sesión de gimnasio y tal que... No, pues ayer subió un vídeo a Instagram que luego lo borró porque lo replicó todo el mundo, claro. Lanzando la bola a tablero, un mate con rectificado y poniendo, llevo 260 días sin jugar. Es en plan, a ver, es que es una lesión complicada por eso, porque parece que no duela, parece que te cures rápido, pero el ligamento está ahí tocado. Es una lesión complicada y como él sí que tira mucho, a diferencia de Ricky, tira mucho de su físico, claro, en cualquier rectificado, en cualquier step back, la rodilla puede fallar, porque es eso, es el ligamento. ¿Y tendrá la suficiente cabeza para cambiar su forma de jugar? Ah, no, es que si Jamal Murray cambia su forma de jugar, se acaba Jamal Murray. O sea, Jamal Murray lo que tiene es eso, o sea, Jamal Murray es un jugador eléctrico, o sea, es ese tipo de bases que es muy bueno... Pero sobre todo jugando en velocidad, corriendo, mucho rectificado, mucho cambio.
¿sabes? Mucho cambio de eso, de lo que tiene muy fuerte es que tiene un primer paso muy rápido, de Mal Murray. Claro, si le quitas eso, es un base tirando más normal, o sea, no es un base con una visión de juego espectacular. O sea, no vamos a engañarnos, lo que tiene Mal Murray es que te hace esas entradas de potencia pura, con rectificados, esos cambios de ritmos, esos step backs, que son muy difíciles de parar, pero cuando le ponen a un tío encima muy fuerte, no tiene esos recursos que pueden tener otros bases de cabeza y tal, no. Te lo comentaba, sobre todo, que entrara menos y tirara más de fuera. Pero es que su tiro es con step back, no, el suyo no es un catch and shoot. Si fuera un jugador de catch and shoot, pues que el suyo es justamente eso de cogerla, primer paso para adentro, romperla al defensa y levantarse, pero claro, haciendo ese movimiento con el que tira rodilla para adelante, rodilla para atrás, apoyas el peso y te levantas. Ese es su problema. O sea, que no es un catch and shoot, no es un jugador de que tenga ese tiro. O sea, no es un tirador en ese aspecto, es un tirador de crearse el tiro él. Y se nota. Mira lo que nos dice Booper Booper. Hay gente que se opera y queda mejor. No nos referimos a la cabeza, Booper. No, yo lo que te voy a decir, que muchas veces al ser tan joven y no estar muy bien de la cabeza, pues el ansia te puede y reapareces antes de tiempo. El año pasado pasó eso. El año pasado reapareció cuando tenía que reaparecer y se rompió por eso. Por eso. Hay que tener mucha cabeza con ese tipo de lesiones, que son largas, son difíciles de reparar y hay que tener cabeza, ¿no? Hay que tener paciencia y sobre todo el entorno que también te sepa llevar. Porque siempre decimos. Exacto. A ver, siguiente. Bueno, ya está la de Trey Young, que ya lo hemos dicho. A ver, Irving ya entrena... Hablando de cabeza. Irving ya entrena con los Nets. Estoy muy agradecido de poder volver a estas instalaciones. Todos me han recibido con los brazos abiertos. No voy a mentir. Se ha hecho muy duro desde fuera todos los problemas que ha habido con el COVID. Y solo espero que todo el mundo esté bien estos días. Personalmente, si puedo jugar con mis compañeros, aunque solo sea fuera de casa, estaré agradecido de contar con dicha oportunidad. El estreno estimado es el miércoles 5. Noche de Reyes. ¿No os parece una bajadita de pantalones de los Nets? Ojo, bajadita de culo en pompa. Porque, claro, mucho no, es que solo jugar la mitad de los partidos, la dinámica, la no sé qué, la gilipollez. Y ahora como ven que no tiene el suficiente potencial para ganar, pues ahora recurren a él, ¿no? Otra vez. No es lo que dice Booper Booper. Dice, el mejor uno contra uno, pero de cabeza da pena. ¿Puede ser la peor cabeza de la NBA? Uf, no sé yo, ¿eh? Está difícil. Acabamos de hablar de un tío que se lía tiros en el vestuario y que se va lanzando cosas contra sus compañeros. Sí, no sí, sé sí. yo, ¿eh? Hablamos de este... Pero es un top 3, ¿no? Podemos hacer un power ranking un día. Sí, es que tenemos a este, tenemos a Gobert, no os olvidéis tampoco de Gobert, que tampoco es que... Andemos sobrado. O sea, es que tenemos unos cuantos que patinan mucho. Este verano nos tenemos que hacer un especial de cosas de estas, de los jugadores, ¿no? De idas de pinza de los jugadores. Que nos da pa tres o cuatro programas. Bueno, no sé si viste el otro día a Chris Paul que lanzó la pelota contra la grada y la paró el coge pelotas de. Creo que era de los Celtics. Claro, lo que dice Booper Booper, Embiid es muy bueno, pero de cabeza tampoco anda demasiado fino. O sea, que a Embiid también le gusta más un jaleo contra un lápiz. Sí, pero contra Brooklyn. Bueno, pero por lo que se ve que ya venía, ¿no? Sí, de un pique. Sí, pero bueno, sí, porque. Cuando jugaron en Filadelfia, Durán al final del partido, o mitad del partido, les dijo que se fueran a casa o se fueran al vestuario. Y claro, esta vez fue al revés. Ganó Filadelfia en casa de Brooklyn y Embiid se acordó de aquello de Durán. Pues yo, fijaros, que más que mucha poca cabeza en Embiid, lo que le veo es que el tío es de sangre caliente y entra al trapo a todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? El otro día os recomiendo que busquéis, hicieron, no sé si fue la ESPN, hizo un combate virtual, así en plan dibujos animados, entre Charles Barkley y Embiid. Que hacían un combate primero hablando y luego los dos iban a jugar a una cancha virtual, Barkley en su prime y Embiid en su prime, y tenían a dos comentaristas
¡Te ha llamado gordo! ¡Te ha llamado no sé qué! O sea, está chulo. Claro, es que buscando la imagen para hoy, para el este, he encontrado muchas imágenes de pressing catch, bueno, de lo que aquí se llama pressing catch, de la WWE, con las cabezas de los jugadores en luchadores. Y ahora ya estoy ahí juntando las piezas, ¿no? Es por esto, claro. Claro, que a lo mejor están haciendo montajes con esto, pero con otros jugadores. Canter también está bien de la cabeza, Freedom también está muy bien. Me estoy acordando de la última pelea de Envy, o una de las últimas, con Harrell. Otro que también, ¿sabes qué? Pero yo, por ejemplo, ahí es que creo que se pelearon porque los dos tienen ganas de camorra, ¿sabes? Porque a mí me dio la sensación que Envy pues salió trastabillado y se agarró de Harrell para no caerse. Harrell, de que vio que alguien agarraba, se puso en plan violento, y el otro, de que le vio al otro, pues yo soy más, ¿sabes? Por eso que yo creo que si nos pusiéramos a hacer un... Pasa que son los que más ruido hacen, son esos, son los Durán, los tal, pero es que hay unos cuantos en NBA que si te pones a leer o los tienes en tu equipo, pilotan tirando a poco, ¿eh? A poco o nada. Portis, otro, yo que sé, pone vestuario, pensar que su rival le está insultando a su madre. Digo que... Bueno, pero eso es una manera diferente de motivarse. Eso es una manera como tal, cualquiera. Uno se motiva viendo Gladiator, otro con música, pues se motiva pensando en eso. Beverly, antes decíamos Beverly, otro. Es que te pones a pensar y dices que es que... Joder. El Power Ranking se queda pequeño, claro, ¿no? Howard, Drummond, es que... No, Howard, es que... Westbrook, es que la lista es larga, ¿eh? Sí, es grande, grande, grande. Bueno, mira, pues si está por aquí Luis, se va a acordar de esto porque vamos, voy a cuatro cositas del partido del Clippers Celtics, que hizo Celtics 4 de 42 en triples. No sé si viste el partido o algo. Sí. No lo puedo ver. Pues mira, hizo Jaylen Brown, hizo 1 de 13. Horford hizo 0 de 7, Richard hizo 0 de 5, Lanford hizo 0 de 3, Richardson, 0 de 5. Ahora vamos con todos los hitos que fue este partido. El 4-42 en triples es la segunda peor actuación en tiro de un equipo en 40 o más triples lanzados en un encuentro. Se quedan solo por detrás del 4-45 de los Rockets del 28 de febrero de la pasada temporada. Boston registró un 1-18 en el último cuarto, fallando los últimos 15 triples que intentó. Estos 17 fallos son récord negativo por un equipo en cualquier periodo de los últimos 25 años. Pues, entre tanta letra me estoy trabando. Los 82 puntos de Boston tras 101 tiros intentados en el partido son el peor registro anotado de un equipo con 100 o más tiros intentados desde que se instauró la línea de 3 puntos en la 76-77. Los Celtics tuvieron un 4-39 en jugadas de catch and shoot, lo que significa que es el peor registro desde que las estadísticas contabilizan este tipo de tiros desde la temporada 2013-2014. Desde entonces, ha habido un total de 482 partidos con 35 más triples de catch and shoot, y el de los Celtics es el peor. Todo eso lo consiguió los Celtics en solo un partido. Y sin Westbrook ni Dragon, ¿eh? Y sin Westbrook ni Dragon del equipo, ¿eh? Es que digo lo de Luis, porque Luis, que yo le sigo por Twitter, puso un comentario en Twitter incendiario de que esto no era baloncesto, ¿no? Tirarse 42 triples y anotar solo 4. No, es que, hostia. Claro, es que Horford, a eso es lo que se dedica, Horford 0 de 7. Es que, ¿dónde vas? Claro, pero Brown. 7 triple Horford. ¿Y Brown? 1 de 13. Mm. Sí, bueno, pero yo esto es de 1 de 13 y tal, yo estoy acostumbrado a verlos. O sea, hay muchos jugadores de la NBA que es que se los tiran, si quieren estrellas. Sí, sí, sí. Yo tengo a Barton en el equipo. Yo tengo a Barton, creo que es uno de 16. O sea, por eso tal. Pero, claro, Horford, que es un pivot, 0 de 7 en triples. A ver, por favor, chato. Cálmate, ¿eh? Oye, yo te voy a decir una cosa, que además eran triples que... Bueno, los de Brown no, porque Brown son muy forzados. Pero, por ejemplo, los de Horford estaban bien tirados. El resto, lo de Pritchard, tal. Pues eso, que mueves el balón, haces una buena rotación, tal, y tiras. Liberado. Pero bueno, es que no metieron una, mancha. No, pero bueno, yo creo que lo dijo Fran cuando estuvo aquí hablando de los Celtics, ¿no? Que son de los peores equipos en tiro de tres. Mm. Creo que era el 28 o el 27. Pero luego al siguiente partido juegan con Phoenix y no me acuerdo qué hicieron, pero metieron bastantes, ¿eh? Para compensar. Sí.
Con lo cual, pues al final son días, tienes un día que es lamentable y ya está. Sí. Bueno, después de esto, más noticias. Bueno, el trade de Rondo, que lo, supongo, no sé que lo, si lo, que supongo que lo habrás puesto tú, esto, Ángel. Pues hasta aquí las noticias. Sí, bueno, si queréis que tenemos esto, simplemente que salga aquí, que ya han elegido los jugadores de la semana. Sí. Ya Morán y DeRozan, ¿no? No piensas de otra manera DeRozan, ¿no? No, en este caso, con... y Morán también. Y Morán, 30, sí. Casi 35 puntos por partido. Vi el partido de Morán contra... no me acuerdo contra quién lo vi. Contra Lakers. Contra Lakers creo que fue que... 41 puntos. Un último cuarto espectacular. Espectacular. No sé si sigue por aquí Mundo Lakers. Se acordará de Yamorán y soñará con él. Entonces, que este chaval es una máquina. Este chaval... O sea, es... Está picado por lo que ha pasado. Y en los últimos partidos está siendo una barbaridad. Sí. Ya Memphis ya se está instalado ahí en el cuarto puesto, ahí, entre comillas, cómodamente, ¿no? Que le saca tres partidos a... Tres partidos y medio a los Nuggets. Sí, yo ya he dicho varias ocasiones que yo creo que la conferencia oeste van a estar entre los Warriors y los Suns. Van a jugarse la primera y segunda posición. Utah está ahí también la tercera ya, lejos de arriba, y o sea, tiene lejos por arriba a los otros dos y lejos por debajo a los Grizzlies. Y no veo a los Nuggets ni a los Clippers pillando, ya no te hablo del Dallas y tal, pillando a estos Grizzlies. O sea, yo, honestamente, yo creo que ya estos cuatro ya tienen ahí los puestos aseguradísimos. Bueno, están a 3-4 partidos, tampoco... Sí, pero son sensaciones, Ángel. Sensaciones que tiene muchas bajas. Sí, pero es que ahora mismo tienes cuatro titulares con COVID, el equipo contrario no, y has perdido partido. O sea, aunque sea dinámicas, uh-huh. Que vaya con dinámicas diferentes. Sí, pero es que fíjate que, por ejemplo, estuvo Morán y Dylan Brooks lesionados y siguió ganando. Sí, siguen ganando. Es que yo creo que han pillado esta tal que aquellos equipos que entre el que entre, cae de pie. O sea, entre el que entre, cae de pie. Porque, ostras, que te pierdan, que tu equipo salten tus dos teóricas estrellas y que salten esos dos y que de repente Desmond Bain se salga. O sea, un partidazo. O Adam, o tal. O sea, parece que es un equipo que, aunque tiene dos jugadores, bueno, uno muy por encima del resto, todos saben que cuando este falta, siempre tienes otro que de repente salta. O sea, mira, por ejemplo, mira que tenemos Morán la semana, decías tú, desde que tuvo aquel problema, pues 30 puntos el viernes, el miércoles 41, 33 contra Suns, que perdieron de 1, y 18 contra los Grizzlies, contra los Kings, pero claro, está a un nivel espectacular. O sea... Memphis, siempre, siempre, estos últimos años me ha parecido que es un equipo muy guerrero, muy batallado. O sea, juega todos los días que le veo jugar, es el típico equipo que lo da todo. Porque yo qué sé, yo veo a Filadelfia, veo a Denver, al que sea cualquier contender, y cantidad de partidos contra los equipos débiles que salen a tocarse. No, y me tal, ¿no? Y en cambio, tú ves a unos Memphis, siempre salen a muerte, macho, con el cuchillo entre el oriente. Entonces, claro, pues, ganan muchísimos partidos por eso. Yo, sí, a Filadelfia este año nos metí un sobe de... Filadelfia salió de paseo y bueno, le dieron por todos lados. No, y que se le ve trabajado. Es un equipo que se le ve trabajado. Uh-huh. O sea, porque es lo que digo. O sea, siempre tienes a un jugador que coge la responsabilidad y que todos están implicados. Sí, un equipo joven, pero que sabe jugar. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, Caps es otro equipo que hasta ahora, ¿no? Pues lleva profundidad, pero ves, en este caso sí. Memphis tiene más profundidad de banquillo. Sí, 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 hombre, que Caps tiene 8 jugadores. Y Memphis que ya lleva 4 años fácil reconstruyendo. Sí. Desde que salió Mark, que ya dijeron Mike Collins. Que puede ser 4 años fácil, ¿no? Pues desde cuando ganó Toronto el anillo. 2018. Pues 3 años lleva. 18. Oh, hostia, espera, ¿cómo te lo digo? 2019. 2019, joder.
Joder, macho, es que como ha habido tantas temporadas tan juntas, ya que no, ya me pierdo de los números. Es que tengo la gorra detrás. Sí, lo he supuesto, digo, te salgo detrás. Pero... Bueno, pues nada, pues yo creo que ya hemos dado repaso a la noticia. No sé si tenéis algo más de última hora o algo. No, está mirando aquí, no. No, vamos a hacer mirando, un repasito. Si queréis, solo para acabar con lo de Memphis, que tengo aquí las estadísticas de este año. Vale, muy rápido. Ja Morant 24,7, Desmond Bane 17,2, Dillon Brooks 19,3, Jaren Jackson Jr. 16,3, De'Anthony Melton 10,5. O sea, estos tienes aquí a 5 tíos, 5 tíos por encima de los 10 puntos, y de esos 5, 4 por encima de los 15 puntos fácil. Ya está, era solo de para apuntar. Ya está. No, pero por ejemplo en offensive rating es el 9 y en defensive rating el 13. O sea que no son equipos que destaquen especialmente ni en ataque ni en defensa. Buenas noches, Tron, que diferido 2022. Hola, Tron, que feliz año. Pues ya está, perdón. Ya quería saber cómo aportar esto. Bueno, venga, pues vamos con la con un repasillo a la temporada, al año 2021. Año natural. Venga. Venga, ¿por dónde queréis empezar? No, yo empezaría, la temporada del año pasado empezó casi en el 21. Sí, empezó a finales de diciembre. Para salvar el día de Navidad, ¿no? Sí. El año pasado... Dos o tres días antes de Navidad. Sí, el año pasado Adam Sandler, madre mía. El Grinch. Como dice mi niña, el Grinchy. Nos dio la Navidad y este año no la ha quitado, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues fue una temporada marcada por los protocolos COVID. Ya, la Navidad se salvó un poco el año pasado porque fue al comienzo, pero ya en enero empezaba a haber cantidad de contagios, partidos suspendidos y una temporada menos larga de lo normal. Entonces, ese es un poco así el resumen de cómo fue la temporada. 72 partidos, ¿no? Sí, 72, sí. Fueron 72 partidos. Y, ¿sin público en las gradas al principio? Sin público, en playoff ya casi, ¿eh? Casi, claro, por eso sí. El del Toronto de ayer tampoco había público. No, me lo parece, ahora mismo en Canadá solo pueden haber 1,000 personas en los estadios. Depende de qué provincias, como cada provincia tiene su legislación, como son estados federados. Ahí, por ejemplo, es en Toronto, creo que en Toronto no aceptan a nadie. En Toronto ahora mismo no se puede entrar. Toronto, Quebec, no se afecta a nadie, y en el oeste 1,000 y 2,000 personas. O sea, era tristísimo. Pues yo una imagen justamente del estadio de esos Raptors, que era el de hockey, vacío, y en cambio en el Winter cabían 160,000 personas, sin máscaras todos. Ya te digo que yo vi 5 minutos del contra los Knicks, jugaban, ¿no? Creo recordar. Sí. Sí, ayer. Uh-huh. Vi 5 minutos, iba ganando Raptor de 20 o por ahí, ya vi que están vacíos. Digo, pues ya he visto el partido, ya entre que no hay público y que ya va ganando los Raptor de 20, era el tercer cuarto. Sí, no se puede, está prohibido. Pues bueno, lo que decíamos de la temporada pasada, que empezaron a poder entrar a las canchas un 10, un 15, no sé qué, llegaron los playoffs y aquello fue la locura. Nunca olvidaré el primer partido entre Knicks y Atlanta. De ver los campos vacíos a ver aquello que estabas hasta arriba de gente. Que luego nos enteramos que había un en el gallinero un pequeño sector que era para los no vacunados. Para Irving y sus amigos. Para Irving. Y el resto del pabellón, una de locura. Porque además si iba la gente con muchas ganas después de tanto tiempo. Sí, era curioso ver, por ejemplo, lo que tú dices, el partido de los Knicks al 90%, al 95%, y después te ibas a ver al Fénix o cualquier otro equipo y veías las gradas a la mitad, al 50% o 60%. Chocaba. Lo que ha dicho ahora Carlos, que como son estados diferentes, pues cada estado tiene una ley diferente. Sí, una reglamentación y tal. Pero bueno, recuerdo que habían estados donde regalaban entradas con las vacunas. Que si te ibas a vacunar, creo que eran justamente New York y algún otro más, era si te vacunas te dejamos una entrada al 50% o te regalamos la segunda entrada. Era un rollo así, recuerdo.
no, no vas con Irving a verlo, ¿no? Ahí al gallinero. Eso también, es un punto a favor. Bueno. Venga, perdona, Ángel. Es que ni nos dispersamos ni dispersamos. No, bueno. Serio. Bueno, hoy toca eso, hoy toca dispersarse, hombre. Se dio el fichaje de Harden al principio de temporada. Los cojines, que famosos cojines. Eso es. Y bueno, si queréis que repasemos un poco la clasificación del este, cómo quedó. Hubo tres equipos que estuvieron casi hasta el final peleando por la primera posición. Segunda y tercera, al final quedó primero Filadelfia, segundo Brooklyn y tercero los Bucks. Y a partir de ahí había un escalón en el que casi cualquiera podía quedar cuarto, podía quedar noveno, décimo. Y ya solo en las últimas jornadas de la temporada regular, Nueva York, Atlanta y Miami, que quedaron cuarto, quinto y sexto, se pelearon por esos puestos. Y luego pues ya quedó séptimo, bueno, séptimo Boston, octavo los Washington. Los Wizards. Y entraron en play-in también Charlotte e Indiana, ¿no? Sí, en el play-in. Yo destacaría aquí la remontada brutal de Washington y la caída en picado de Charlotte. Que Charlotte estaba arriba, que había un picado. Y Washington, que me acuerdo que en el trade deadline estaba fatal. Y que Westbrook sí que ahí tuvo una letanía. Hizo un final de temporada espectacular junto con Billy, se metieron en playoff como que en play-in al final. E hicieron un final de temporada y espectacular. Y Chicago, que se había reforzado muy bien en el deadline con Vucevic y tal, y pues se les lesionó Lavin y se les jodió el rollo. Me parece que quedaron en el puesto 11. Justo. El 11, 31-41. Quiero recordar, sí. Sí, aquí lo tengo, sí, sí. Tengo aquí tal. Si queréis comentamos el play-in del este. Sí, vale. Tuyo. Vale, pues espera que lo veo aquí. El play-in del este, que bueno, primero el séptimo y el octavo jugaban y el ganador ya se clasificaba. Entonces jugaron Washington y Boston. Y ganó Boston 118-100. No sé si veo bien. Sí, 118-100, sí, sí, lo ha dicho bien. Esto no lo digo de memoria. A los Wizards, sí, sí. Sí, 118-100, sí. También estoy y luego entre el 9 y el 10 jugaban, el que se clasificaba, jugaba por la plaza octava del playoff. Y ahí Indiana le pegó un buen chove a Charlotte, 144-117. Y ya por el último partido, el que daba paso al octavo puesto, para mí fue una nueva sorpresa y los Wizards 142, Indiana 115. Así ¿qué os parece el play-in bien, no? No, emocionante. Aunque los del este no fue muy emocionante porque hubo mucha paliza, pero eran inesperados porque, joder, me acuerdo de luego Indiana le pegó una paliza a Charlotte y luego al día siguiente le recibió una paliza a Washington. Y digo, joder, no, 142 puntos le metió Washington, macho. No, pero es que el play-in lo que facilita es que haya cuatro o cinco equipos más con ganas de ganar partidos. Cuando haga tanking desde casi el All-Star, que hagan ya tengas a lo mejor 8 o 9 equipos haciendo tanking. Y eso facilita que la gente, que los equipos que puedan entrar a playoff, aunque sea con la décima plaza. Sí, y en el este creo que hubo más corte y tal, pero en el oeste estuvieron hasta última hora sacando. En el oeste hubo una pelea brutal. No sé si los Spurs. Bueno. Sí, mira, en el oeste, o sea, me acuerdo que hasta casi el final, bueno, estaban Utah, Phoenix y Denver. Denver al final, con la lesión de Jamal, cayó un poco, pero Denver estaba ahí peleando con los puestos de arriba. Y al final, con la lesión de Jamal, se dejó caer para intentar no encontrarse con los Lakers, me acuerdo. Pero quedó Utah primero con 52-20, Phoenix segundo 51-21 y Denver empatado con los Clippers con 47-25. Pero luego tienes el quinto Mavericks con 42-30, pero sexto Blazers con 42-30, séptimo Lakers con 42-30. Así que están todos metidos. Me acuerdo el último día era una locura. Y luego ya los Warriors se metieron a la última hora. Ahora con 39-33 y los Grizzlies con 38-34. Pero y luego ya estaban más por debajo los Spurs, los Pelicans, los Kings. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los Spurs se metieron con 33-39. Sí, sí. Y luego ya
Pelicans y Kings estaban ahí a un partido y luego ya defenestrados los Rockets, los Thunder y los Wolves. Sí, pero bueno, pues si te das cuenta, los Pelicans y los Kings hasta la última semana estaban luchando ahí. Sí, sí. Uno y los Spurs, estaban los partidos. Sí, eso que los Spurs perdieron los cuatro últimos, por lo que estoy viendo aquí, de temporada regular. Bueno, contanos el play-in del oeste. Este sí que fue bueno, ¿eh? Los del oeste, macho. Hostia. Sí, este fue el Lakers, ¿no? Que Lakers. Warriors, ¿no? Este Warriors, sí. Con una audiencia televisiva bestial. Sí. Fue el partido más visto, ¿no? De la temporada, puede ser. Quiero recordar, no, que al menos en ese momento, hasta ese momento lo era. Que justamente ganó Lakers con un triple de LeBron. Sí. La cara de Curry desde. Digamos, la esquina de arriba del triple, a unos cuantos metros, que es al final, que fue un partido muy igualado. Y luego, cuando todo el mundo pensaba que los Warriors iban a comer a los Grizzlies le ganaron a los Warriors. Los Grizzlies ganaron de 4 a San Antonio, en el partido de antes, 196. Uh-huh. Y lo que tú comentas, Carlos, 117-112 para Memphis contra Golden State. Así que acabaron sí. Lakers séptimo, Memphis octavos. Memphis octavos, correcto. Bueno, pues repasamos si queréis un poco cómo fue el cuadro de cada conferencia. Sí. Si quieres, empieza yo por el este. Sí, venga. Filadelfia ganó 4-1 a Washington. Se puso 3-0. El cuarto partido se lesionó en Embiid, que fue el que perdieron. Y bueno, esa lesión fue importante porque luego ya en Embiid no ha acabado de estar a tope el resto de los playoffs. Pues bueno, pasó Filadelfia ganando a Washington 4-1. Nueva York, Atlanta, ganó Atlanta 4-1. Atlanta jugando muy bien. Los Knicks ya con muy poquita gasolina. Con el famoso Madison. El de Trey Young ahí encarándose con el público de Nueva York. Mira, ahora que dices de los Knicks, acaban de cortar a Denzel Washington. ¿El actor? Sí. A Denzel Washington, hostia. A Denzel Valentine, perdona. Digo, a lo mejor ahora ha empezado, como hizo la película esta con Stan Lee, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Venga, Ángel, continúa. Otra eliminatoria fue Bucks. Barrió a Miami. Miami llegó, yo creo que llegó Valde de tocaillo y fuera de un sitio. Sí, pero sorprendente, ¿eh? Porque el primer partido creo recordar que fue, no sé por cuándo, pero estuvo muy reñido. Y del resto de partidos se lo ganó bastante bien Milwaukee, los otros tres. Mira, primer partido. Sí, pues sí, yo creo que hubo prórroga. 107-109 para Milwaukee. Y luego los otros tres fueron muy favorables a Milwaukee, sí. 132-98 el segundo. O sea, de 41, ¿no? De 40. ¿O 40? No, de 34. 34. Y luego los otros, 114-84, perdón, o sea, también de 19 y 120-103. Sí, lo que dice Ángel, llegaron sin gasolina a los hits. Sí, yo creo que estaba Valder tocado, ¿no? Hizo uno, bueno, playoff como en la burbuja y tal. Entonces, bueno. Uh-huh. Y luego la otra serie fue Brooklyn 4, Boston 1. Sin mucha historia. Y llegamos a la semifinal de conferencia. Atlanta gana 4-3 a Filadelfia. A partir de ahí ya comienza el lío Simmons, que hemos hablado ya muchas veces. Y en la otra semifinal de conferencia, los Milwaukee ganan 4-3 a los Nets. Con un tiro que podía haber sido ganador, que pisó la línea un poquito Durán, y en vez de 3 valió la canasta de 2. La famosa zapatilla. Y bueno, esta eliminatoria pues se lesiona a Irving, Harden está... Bueno, juego, pero yo creo que estaba cojo. No, estaba tocado. Sí, yo creo que se salió a dar miedo, pero vamos, porque tú fíjate, no puede casi ni correr. Y al final los Bucks pues imponen, estuvieron al borde del precipicio, pero bueno, tuvieron la suerte del campeón y ganan 4-3.
Y bueno, luego llega ya la final de la conferencia y bueno, los Bucks son bastante superiores a Atlanta y bueno, ganan 4-2 con relativa facilidad. Sí, bueno, aquí yo creo que se da una de las imágenes del playoff. No sé si fue en el cuarto partido, Anteto agarrándose el tobillo, o no, la rodilla, perdón, cuando se cae. Sí, que es todo el mundo pensaba que se había destrozado. Es el último partido que juega de esta final, era el cuarto partido. Y ahí se pone Atlanta 2-2 y Milwaukee gana los dos siguientes. Sin Anteto. Sin Anteto. Sí, sí, pero que sin Anteto, pues aún así ganan. Eso es. Bueno, ¿contáis vosotros el cuadro del oeste? Sí. Ves tú, Juan Carlos, si quieres. No, ya... venga, dilo tú, ya que te has podido ahí animado. Bueno, a ver, en el oeste fueron... Espérate, lo pongo aquí que esté más fácil. Tac, tac, tac. Bueno, pues Utah y Memphis Grizzlies. Aquí no hubo historia. O sea, un partido sin historia fácil. Los Clippers, que empezaron fuerte, empezaron contra los Mavs. Y lo tengo aquí, esperar. Que esta, me acuerdo que fue chula. La pongo aquí delante. Ángeles Clippers, Dallas Mavericks. Sí, que empezó Dallas con 2-0. En Los Ángeles. Y los Clippers remontaron, que ganaron los dos de Los Ángeles. Y luego con Doncic con Kawhi Leonard jugando mejor en los partidos que perdió Clippers y luego Doncic jugando muy bien en los partidos que perdió Dallas, que perdió el tercero, el cuarto, empataron luego el quinto, lo ganó Dallas y luego ya fueron Clippers que ganaron los dos partidos, el último con bastante facilidad, aún siendo Doncic la estrella, pero fue una eliminatoria bastante chula, con además con, me acuerdo, de Marjanovic haciendo partidos bastante correctos. Sí, yo creo que fue el 15, el quinto o el cuarto, ¿no? Que hizo un partido, salió, creo que fue en el tercer cuarto y le dio la vuelta al marcador. Fue una eliminatoria de las más bonitas, yo creo, de los playoffs, porque además sí. Los seis primeros partidos los ganó el equipo de fuera. Sí. Luego estuvo el que siempre podemos decir que el que hubiera pasado, sí, que es los Lakers contra Phoenix, que empezó ganando Lakers los dos primeros. Empezó Phoenix ganando, luego Lakers ganó dos y se lesionó Davis. Y a partir de ahí empezó a ganar, ganó fácil los Suns. Pero fue un que hubiera pasado, sí. La eliminatoria fue 4-2. Y la siguiente fue la de Denver, que esta sí que me acuerdo bien. Fueron 4-2. Todos partidos, de casi todos, palizas. O por uno, o sea, Denver ganaba de paliza y al día siguiente ganaba Portland de paliza hasta un punto. Os digo ahora el partido porque fue el hubo uno de prórroga, ¿no fue uno de prórroga? Sí, el quinto, que con 55 puntos de Lillard, que Lillard sí, lo metía todo. Todo, sí, sí. Desde 9 metros, metió unos triples de 9 metros desde el centro del campo, vamos, increíble. Esa noche Lillard hizo 17 en triples, casi nada, o sea, y Carmelo muy importante en esa serie. Pero Jokic estuvo a un nivel brutal y sobre todo Austin Rivers fue el que dio un poco la diferencia, porque sin nadie esperarlo, fue el que aguantó y consiguió. Bueno, y se la llevó a la eliminatoria de Denver, pero jugando mal, ya se veía venir lo que iba a pasar, con el equipo lesionado, sin Jamal. Y la otra serie fue la de Phoenix Clippers Denver. Entonces, las semifinales no tuvieron historia. ¿Sabe? Phoenix arrasó cuatro palizas a los Nuggets, o sea, no hubo historia, dolorosa, pero no hubo historia. Y los Clippers, que sorprendentemente ganaron a los Jazz, porque empezó Utah ganando, se puso 2-0 y volvió a remontar. Clippers se puso 4-2, entonces otro que con Playoff P, ahí se puso por George en modo Playoff P, y bueno, pues final de conferencia. Fueron pues los Suns contra los Clippers con la lesión de Kawhi y que los Suns ganaron en parte gracias a eso, porque estuvo una cosa igualada. El primer partido ganó Suns de 6, segundo partido de 1, tercer partido gana Clippers, cuarto partido insulso gana de 4 Suns, Clippers gana de 14 el quinto, con eso con Playoff P, pero solo Playoff P. Y el último que gana de paliza Suns con ya los sin Ibaka, sin Kawhi, o sea, con
Chris Paul jugando de maravilla, pero sin poder hacer nada. O sea, ya no tenía gasolina ni equipo, Clippers. Pero dio muy buenas sensaciones en los playoffs los Clippers, ¿eh? Sí, pero claro, pues sí. Yo les estoy esperando este año. Los que iban cayendo piezas. Por cierto, hablamos de lesionados. Confirmado que Clay vuelve el domingo. ¿Al domingo? Clay Thompson vuelve el domingo. ¿Has visto el vídeo, no? Que se casca 24 triples seguidos, ¿no? Desde la esquina. No, esto no lo he visto. Calentamiento. En un entrenamiento, 24 triples desde una esquina. Consecutivos. Uh-huh. Joder. Yo hay días que no los hago, ¿eh? No. Ni fallando. Yo creo que no metió 24 seguidos. Yo creo que no metió 24 en toda la temporada jugando. Así que imagínate. Bueno, porque nosotros somos de otra época, somos de baloncesto más de tirar cerca de la canasta. No, tira a tabla. Claro, el tirito a tabla de Tim Duncan de toda la vida. Vamos más de ese tipo de juego. Y Juan Carlos, da tú la final de la NBA, ya que hemos dado todas las tablas, tú el premio gordo. Pues la final fue Milwaukee Phoenix, ¿no? Yo creo que la imagen fue el primer partido, ¿no? Ver ante todo empezar a jugar, ¿no? Cuando no jugó contra Atlanta los dos últimos partidos. Y fueron los dos primeros partidos, lo ganó Phoenix, quiero recordar. El primero lo ganó bastante bien, además. El segundo le costó un poquito más. Y ya después fue, ya cuando Anteto cogió dinámica de juego, impresionante, ¿no? Los últimos cuatro partidos de Anteto que ganó Milwaukee, ¿no? Bueno, los cinco. Estoy viendo aquí, en el segundo partido ya hizo 42-12. El primer partido no estuvo bien, pero el segundo partido 42-12. El tercero 41-13. Luego ya estuvo Booker muy bien, aunque perdieron, estuvo Booker muy bien, pero claro, aquí te veo Anteto. Mira, está aquí Mr. Che. Hola, feliz año, Mr. Che. ¡Feliz año! Nos ha llamado guapetones, ¿cómo nos quiere? Giannis 26-14 en el... Este es el cuarto. Pasa que Booker metió 40. Sí, pero bueno, yo... 32-9 en el otro, o sea, un nivel brutal. Y el último 50 puntos, 14 rebotes. Creo que estuvimos hablando que cuando Drew Holiday le cogió ya el... Bueno, fue Badenhauser, hizo ciertos cambios en las rotaciones y Drew Holiday le cogió ya el truquillo a Chris Paul. Uh-huh. Phoenix acabó. O sea, dominó los dos primeros partidos de Phoenix, pero ya a partir de ahí fue... Pero bueno, los tres últimos partidos fueron igualados también, ¿eh? Sí. Bueno, hay que recordar que el MVP fue Anteto, como no podía ser de otra manera. De las finales, el de la liga fue Jokic. Sí, de las finales, sí. No, el ajuste fue justamente poner Anteto de 5, que Ayton se estaba comiendo a Brook López. A Brook López. Y puso Anteto de 5 y no hubo quien lo parara. No, ya más, es que lo que yo creo que lo estuvimos hablando aquí en eso, cuando hacíamos los resúmenes de los partidos, es que es Anteto donde hace daño. A mí que, por ejemplo, Anteto me meta un triple de cada 5 o que de cada 6, pues que tire todos los que quiera, ¿no? Donde hace daño es dentro. Sí. Si tiene, mira, el tiro de campo hizo casi un 60% en la final. Pues si te haces un 60% y un 20% en triples, está claro que donde hace daño es dentro. Y es imparable. Ahora mismo Anteto, bueno, lo demostró contra Ayton, ¿no? Que no lo pudo parar. Y Ayton y Crowder, que Crowder también estuvo, yo creo, un poco por debajo de su nivel en la final. También lo notó bastante Phoenix. Y como dice aquí Tronker, ¿no? Que lo ha dicho hace ya media hora que no le hemos hecho caso. A Teto ya es leyenda. ¿Crees que dices lo de Ayton? ¿Qué piensas del chaval este? No me acuerdo el nombre, ¿eh? Es como el pívot este que estaba de los Suns, que está jugando ahora por el tema. Jalen Smith. Que, pues, ostras, este fin de semana yo reflexionaba sobre este tema. Porque es que Phoenix le ha cortado ya para el año que viene. No la quiere renovar el contrato. Claro, es que os digo estadísticas. Mira, contra Charlotte 19-12, con un 53% en tiros. Contra Boston 19-7. Contra Oklahoma 11-14. Contra Phoenix 15-9. Es que, bueno, hay que poner un poco en antecedentes. Ahora con todo esto del COVID se ha encontrado los Suns sin todos los pivots. Les falta
bueno, le falta Crowder, que es un ala pívot, le falta Ayton, le falta Kaminsky, le falta Saric, Magui, todos los pívot, ala pívot, todo se ha quedado sin ellos. Y solo les quedaba este chico, que fue el número, ¿qué pick fue? Sería 9, 10, 11 del año pasado. Fue un pick alto, sí. Sí, fue alto, sí. Que el año pasado no jugó nada, este año no jugó nada. El décimo, el número 10 del draft del año pasado. Sí. Sam no le ha querido este año asegurar el contrato para el año que viene, con lo cual va a ser agente libre a final de temporada y ahora ha jugado por las circunstancias y ha hecho 3-4 partidos espectaculares. Ya dice Mr. Sí. Cheque para Bulls. Monty, o para Nuggets. O para Nuggets. Monty ahora tiene coronavirus y suficiente tendrá con la cuarentena. A este va a haber que pagarle bastante con estos partidos que está, se ha puesto en el mercado el solo, mancho. Sí. Bueno. Vale, 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 Mr. Che, vale, vale. Ok. Ah, es que le he dicho que si no, que se conectara. Si estaba ahora, bueno, sí, que ya nos queda aquí 15-20 minutos mínimo, vamos. Bueno. Premios que... de la temporada pasada. MVP, Jokic. Finalistas, Stephen Curry y Joel Embiid. Justo, ¿no? Sí. Sí. Defensor del año, Rudy Gobert. Finalista, Draymond Green y Ben Simmons. Yo aquí ya... Draymond, yo le he dado a Draymond. Es que, joder, siempre que, casi siempre le votan a los pivots por lo de intimidar y tal. Ese es un premio que no lo acabo yo de ver. Bueno, no sé si lo dijeron en una retransmisión de Movistar, que en los últimos 20 años solo ha habido un jugador exterior que lo ha conseguido. Es que no me acuerdo cuál era. Pues siempre es jugadores interiores en lo que se lo lleva, lo que tú dices, Ángel, porque intimidan, cierran el rebote, cierran el aro con su sí, intimidación. Pero yo qué sé, pero también los bajitos también sabemos jugar, ¿no? Sabemos defender. Es que yo, si quieren mantener este premio, que hagan dos, que hagan uno defensor y otro protector de aro, yo qué sé, o intimidador, sí, o algo así. Os voy a leer los, he pinchado para ver los últimos premios mejor defensor del año. Ah, lo estaba yo también buscando, sí, sí. Dice Roque Tronker, Draymond, parece vetado. Este año deben dárselo, dice Tronker. Yo este ejemplo, año a Draymond lo metería para en la, y era igual metal, en la pelea para el MVP. Ojo con esto, ¿eh? Sí, pero bueno, se lo van a dar. En principio, si se lo van a dar a alguien de Warriors, se lo darían a Curry. Mira, os voy a leer los últimos que está curioso. Gobert, Anteto, Gobert, Draymond Green, Kawhi Leonard, Joaquín Noah, Marc Gasol, Tyson Chandler, tres veces Dwight Howard, Kevin Garnett, Marcus Camby, Ben Wallace y Ron Artest. Mira, pues el único, los dos últimos que has dicho, que bueno, Ron Artest que juega de tres y Kawhi Leonard. De los últimos, ¿qué has dicho? ¿20 años a lo mejor? Pues desde el 2003, sí, o sea, 18. Sí, bueno. Sí, porque antes fue Dikembe, antes fue este señor, el que era el defensive player of the year. El boss. Así que salvo Draymond Green, que no es un pivot y tal, y Ronald Pérez y Leonard. Bueno, Mr. Chester, ¿me estás adelantando al guión que estoy haciendo para las preguntas para 2022? Por favor, Mr. Che, respeta el programa. Bueno, sigamos con esto, ¿no? Más premios. Rookie del año, LaMelo Ball, por delante de Edward y Haliburton. Parece también justo, igual que el de sexto hombre, Jordan Clarkson, por delante de Inglis y de Derrick Rose. Jugador más mejorado, Julius Julito Randle. Merecido. Entrenador del año, Tom Thibodeau. Yo ahí tendría que hubiera votado por el de los Bucks, creo. O por Monty. O Sanz. Sí. Monty Williams. Monty bueno, también hubiese sido justo. Aunque Monty Williams tuvo muy poca cintura en la final. Bardejo, sí, lo hizo mejor. Se le comió en la final, sí, estoy de acuerdo. Sí, sobre todo a partir de lo que hemos estado hablando. A partir del segundo partido, tercero, es cuando se lo comió. Hizo los ajustes necesarios para campeonar, como dicen en Latinoamérica. Y bueno, y luego hay más premios, pero esto de jugador más deportivo, todo eso, ya, bacala.
Vamos a decir el mejor quinteto. Anteto, Leonard, Jokic, Stephen Curry y Luka Doncic. Bueno. Podían ser esos, como podían ser... Los otros cinco del segundo. Por ejemplo, que en el segundo quinteto fue Julius Randle, LeBron, Embiid, Lillard o Chris Paul. Efectivamente, cualquiera del segundo podía haber entrado también. El primero. Así que pues nada. Ese es el resumencillo que hemos hecho de la temporada pasada, ¿no? Sí. Luego llegó el draft, la agencia libre. Pero bueno, es que está tan cerquita el draft. Bueno, recordad que Kate Cunningham fue el número uno. Él eligió Detroit. El segundo fue Jalen Green. Que de momento menos de lo que esperábamos. Y tercero, igual Mobley. Que es muy bien también. Creo que el problema que ha tenido Jalen Green es donde ha caído. Que va un equipo sin rumbo ni cabeza. Seguramente. La verdad es que tiene un físico de baloncesto total, Nacho. Tronker, el año pasado yo creo que Randle el año pasado fue el que llevó a su equipo a los playoffs. O sea, este año es un tal, pero usted, el año pasado de Randle. Yo creo que hizo una temporada bastante importante, ¿eh? En mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mira, yo apunto aquí dos cositas, si me da permiso. Bueno, son dos cositas que tienen que ver con la NBA, pero que sí, pero no. La retirada de Luis Scola, que estuvo jugando en la NBA, con 41 años, uh-huh. Se retiró en el partido de Australia-Argentina de los cuartos finales de los Juegos Olímpicos. Para mí, vamos, un jugadorazo que jugó de 2007 a 2017 en la NBA. 2007-2017 jugó en Houston, Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn. También se ha retirado este año Spanoulis, que también jugó en la NBA. Jugó en Rockets también, jugó 31 partidos. Además, también he puesto la retirada de Howard. Jugó 31 partidos. Estuvo en cancha 30. Pues ya ha jugado 31 partidos más que yo. Sí. Yo siempre lo digo. Yo cuando dicen, es que tal, sí, pero ya ha jugado más que yo, ¿sabes? O no tiene anillos, sí, pero tú tampoco tienes. No, justo. Claro, es que estamos en eso, vamos. Pau Gasol, la retirada. También ha anunciado Pau Gasol la retirada este año, que ya, bueno, ya sabemos que jugó Memphis, Lakers. San Antonio, en Portland. En Portland no sé si llegó a jugar, creo que no. No me acuerdo ya. Y yo creo que no jugó. El anillo de Chau. Oye, yo estoy casado y no llevo anillo, ¿eh? Nosotros. Sí, yo sí que lo quiero. Si no, me mandan al sofá. ¿El anillo para cuándo? Pero yo estoy casado y no llevo ninguno de los anillos. O sea que somos una pareja moderna, ¿no? Como se diría ahora mismo. Pau Gasol retirada, Marc Gasol también retirada de la NBA, los dos hermanos. Y también he destacado el estreno el 23 de julio de Space Jam 2. Ya está. Lo quería plasmar ahí. Bueno, y yo ya he terminado. Yo tenía esas cuatro cositas apuntadas. Yo tenía una pregunta. ¿Tú y cuánto más fuisteis a verla? Pues yo, mi niña y los cuatro que estuvimos en la sala. Porque entre que no va a la gente que sea al cine por todo el tema del COVID y la película que... No te creas, ¿eh? Porque fíjate ahora con Spider-Man, que la de Spider-Man la ha visto todo el mundo ya, la nueva. Bueno, ha recaudado... Mil y pico millones lleva Spider-Man, ¿eh? Digo, Space Jam 2, 162,8 millones. Bueno, pues entonces hemos ido varios. Yo solo he ido una vez, ¿eh? No penséis que yo he ido 120 veces a verla, no, yo solo he ido una vez. Solo por info, Space Jam 1 recaudó hace... En el 96, ¿no? Recaudó 250,2 millones. Sí, hombre, pero también las circunstancias no son las mismas, la pandemia. Mira, dice Franz ZZO, hola, Franz, que si vendrán, verán el juego del domingo cuando Clay regrese. Hombre, si lo echan a una hora decente, sí, para España, ¿eh? Yo sí, algo. No sé si todo el partido, pero sí me apetece. A lo mejor el resumen sí se ve, pero yo el partido entero no lo sé. Yo, como siempre, me intento ver alguno que empieza a la una.
empieza a la una hasta el descanso, porque así me acuesto a las dos, dos y cuarto hasta el descanso, y la segunda parte me la veo al día siguiente. Así. Pues mira, es a las 2:30 de la madrugada. Pero pone aquí, Fran, que es a las 11 hora española. No, yo tengo aquí delante, si es contra... ¿Sí? No, no, si, aquí estoy en la aplicación de la NBA. Sí, sí, sí. Y es, según esto, ahí a las 6 de la tarde empieza San Antonio Nets, 9:30 Clippers Hawks, medianoche el Orlando Washington, medianoche también el Toronto New Orleans, y a la 1 son el Thunder Denver, el Rockets Wolves. Luego a 1:30 el Bulls Mavericks, a las 2:30 el sí, Golden State Warriors. Sí, no, te da la razón. Golden State Cavaliers. Que lo ha visto mal. Vale, vale. Pues. Se dice que lo ha visto mal. Así que... Uh-huh. Bueno, os cuento unas cuestiones para este 2012. Venga. Venga. DeRozan, MVP o candidato a MVP. Es que se me ha adelantado... Carlos, ya era la primera pregunta que tenía. Carlos, no, yo no he dicho nada, a mí no me busques. Digo, perdón, Aníbal. Perdón. Aníbal, que es que ya... candidato, bueno, No digo candidato, es top 3, ¿eh? No digo a lo mejor que tenga algún voto, es que sea esté en la terna de candidatos. Si Chicago sigue a... Aguanta el tirón. Aguanta entre las posiciones, sí, porque... El problema que tiene ahora mismo DeRozan es el marketing. Contar que ahora mismo hay dos marketings muy fuertes, como son el de LeBron y el de Curry. Porque fijaros, hay un ejemplo muy claro. Durant está a un nivel brutal y no se habla de Durant. O sea, entonces yo creo que la cosa va a ser entre... Si siguen a este nivel los tres, desgraciadamente... También depende del tal, porque el LeBron lo creo que no va a llegar por el tema de que no va a tener el récord del equipo. Pero si tienen que elegir entre Curry y DeRozan, yo creo que Curry tiene más marketing y vende más. Si Chicago sigue a este ritmo y cae un poco tal, sí. DeRozan MVP. Digo eso, por el marketing. No por merecimiento, sino por marketing. Ojo. Sí, sí. No, estoy como tú. Yo, por ejemplo, LeBron, creo que fue Chris en el grupo de Telegram que lo puso, ¿no? Las estadísticas de LeBron, que creo que llevaba 28-8-8 o algo así. Que claro, con 37 años, vamos, yo eso no lo he hecho ni con 20. A ver, también hay que decir que esta si nos podemos ver las estadísticas puras, ahora mismo, sí. Y no es porque tampoco sea tal, Jokic ahora mismo es el, por eficiencia, es el mejor jugador de la historia, ahora mismo. Claro, pero lo que decimos, es todo muy relativo. El Lakers juega solo, LeBron. Sí. Como en Denver juega solo, Jokic ahora mismo. En cambio, DeRozan está ahí compitiendo en su mismo equipo. Con Lavin, está Vucevic, está entre comillas Lonzo. Y está en una conferencia súper dura como es el este. Es una conferencia que está siendo este año durísima. Entonces, ¿qué estará en la pugna? Si mantiene el ritmo, sí. Pero yo no, creo que... No olvidéis a Durán. Durán yo creo que tampoco tiene marketing, porque Durán está a un nivel brutal, pero es que no tiene marketing. Ángel, es el problema. Anteto. Eso te cae mal. Anteto puede estar, pero ya ha ganado dos veces y puede y que... Y hace falta que gane un americano. Lleva tiempo sin ganar un americano. Yo eso lo estoy viendo, que se está valiendo mucho para ganar un americano y se está haciendo mucha campaña a Curry. Sé de que se está merecido o no, porque se está comparando incluso metiendo en la lucha por el GOAT. Y yo creo que lo que le falla a DeRozan que no es un jugador que acapare portadas. Y Curry sí. Curry, LeBron, Anteto, te acaparan portadas. Durán es un tío que cae mal. También Curry, mejor triplista, o eso, máximo triplista de la historia este año. Ha superado a Ray Allen. No sé si ha superado los 3.000 triples en la historia de la NBA. Sí, lo superó el otro día. Lo preguntó Denver, justamente. Por eso que es que todo. Si no cae Warriors, yo creo que se lo darán a Curry. Ahora mismo, para mí, es el favorito número uno, sí. Porque es que es más que lo está mereciendo, ojo, ¿eh? O sea, no, que no se me malinterprete. Que Curry está ahí merecido. Yo creo que ahora mismo los cinco que están de la pugna son por tal. Me da igual el orden, ¿eh? O sea, como ponerlo como queráis, pero. Curry, Durant, DeRozan, Anteto y Jokic son los cinco que están ahí por números puros. Más que nada por eso. Pero
El marketing lo tiene Curry, lo tiene LeBron. Y a Jokic le pesará el récord, le pesará, aparte de haber ganado, lo que pasó con Morris. A LeBron le pesará el tema del récord. Y a DeRozan le va a pesar que no tiene el mismo marketing que tiene Stephen Curry. En la bahía, focos, los récords, etc. Yo creo que ese es el problema. Bueno, a ver, aquí nos ponen. A ver, Mr. Che dice MVP, pero el líder es The Man en el equipo, cuando hemos hablado de Lavin y de Vucevic. Uh-huh. Trunker dice Curry favorito claro. Y después Jokic te dice, Carlos, tampoco tenía marketing. Sí, pero es que Jokic el año pasado fue por aplastamiento. El problema es que el año pasado Jokic fue por aplastamiento. Que hizo, a ver, es que Jokic por estadísticas es una locura. Y el récord quedó tercero de conferencia. Es que quedó tercero de conferencia y Curry, que era el segundo en liza, se metió en play-in al final. Entonces, claro, por aplastamiento de la temporada entera sin lesionarse, lo tiene. Y además de eso, queda muy arriba cuando su mayor rival, el año pasado los rivales fueron Embiid, que estuvo lesionado mucho tiempo y eso le pesó, y Curry, que quedó es octavo noveno de conferencia. Entonces ahí yo creo que tal, pero este año con los Warriors a este nivel, todos los analistas están haciendo encima para dar solo un americano. O sea, demasiado dominio europeo en los últimos años. Sí, porque han sido dos Anteto y el año pasado Jokic. Los últimos tres. Exacto. Los últimos tres años. Y ya acordaros que el año pasado LeBron ya la lió con lo que fuera Jokic, el año anterior se la lió con lo que fuera Anteto y Noel. Empieza a haber resquemor. Resquemor de que ganen los europeos, de que los europeos nos ganen en nuestro país. En nuestro deporte y en nuestro país, que los americanos ya sabéis cómo son para eso. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Venga. De Andrea Ayton, ¿merece el máximo? No. Este año me está fallando, no. No lo merece. Bueno. Bueno, máximo, porque claro, el máximo que está, 170 millones 5. 175. Claro. Que luego depende si está en el mejor equipo, no sé qué. Sí, depende de los. Pues ese es el super máximo, claro. Después son 200 millones 5, creo recordar. Sí. Dice Trunker que no lo merece. Dice Mr. Che 120 millones, ¿pero por temporada o por cuántas temporadas? A ver, explícate. Serán por 5. Claro, será por 5, sí. Eso sería 5. 40. 40 kilos. No, 40. No, 40 no. No, menos, son menos. 30. 30 millones, no, claro. 25. Eso son 25, ¿no? Unos 25. Claro, 25, 50. No, son 40. Claro, 25, sí, son. Casi cuál, son casi 25, 23 y algo. Claro, 25, casi 25. Uh-huh. Lo que pone aquí Mr. Che. Claro, que él se compara con Doncic y Trae Young, que le han dado a los dos el máximo, ¿no? Y a Kevin Porter Jr. también. Se lo dio. ¿No? Michael Porter Jr. ¿A Kevin Porter o a Michael Porter? A Kevin. Ah, no, a Michael Porter. Joder, es que me equivoco. Todos son Junior, otro Porter Junior, tal. Me equivoco siempre. No, Michael Porter se le dio menos. Pasa que tiene muchos bonus. Claro, por eso digo, pero él firmó por 175, ¿no? Sí, pero lo que más digo. Bonus, aparte de bonus. Se podía llegar a 202. No. Sería 170 con bonus. No. Llega a los 200 con bonus. Yo creo que era 170 sin bonus y podía llegar a 200 con bonus, creo que era. 172 más bonus. Claro. Por 5 temporadas. Por 5 temporadas, sí. Podía llegar el bonus a 200 millones, creo que era por 5. Sí, pero bueno, son bonus que ya digo yo que no. Sí, o sea, sí. Creo que uno es no tener lesiones, otro es ganar el MVP, otro es All-Stars, o sea, lo tiene complicado. Pero sí, 29, 32, 34, 37 y 39, 200. Joder. Casi 40 kilos el último año. Madre mía. 172 millones, 172, 150. Vaya, pues Ayton, no te digo yo que no esté cerca del máximo al final. Si no se lo dan. Veis, mira, aquí tengo los tal. Sería, ahora es agente, la temporada que viene es agente libre restringido, ¿no? Sí. Por igual a cualquier oferta. Eso es. Bueno. Os digo lo de lo que me sale aquí. Porter Jr., que no se ha cortado en la 26-27, los pluses, ¿eh? Que tenga mínimo dos All-Stars o MVP,
Defensive Player of the Year, All-NBA, All-Defensive, todo eso Michael Porter Jr., ¿eh? O sea, Michael Porter Jr. que tenga un All-Defensive, ya no te digo Defensive Player of the Year. Y que tenga eso, que gane el anillo y con un mínimo del 70% de los partidos jugados. Bueno. Imposible. Bueno, pero son 170 millones por 5 años, vamos, eso sí. Sí, eso sí, eso sí. Pero esto es como Simmons en Filadelfia, como siempre entraba en el quinteto, mejor quinteto defensivo, pues tenía pluses. Y en B no tenía nada. No, ahí pueden haberle puesto a Simmons porcentaje por tirar al menos 50 triples y meter un 90%. ¿Ves? Que es lo que le han puesto aquí. El defensive player a Porter Jr. es como decirle a Simmons, tienes que estar al nivel de Curry tirando triples. Más o menos vendría a ser la misma estadística. Ya que hablamos de Simmons, ¿sabéis que he visto una página en la que pone que... Pero no me fastidies el siguiente punto, Ángel. Vale, venga. Que tengo también a Simmons. No, pero lo que te voy a decir seguro que no... Yo el siguiente punto es, ¿dónde acabará Simmons? Bueno, pues antes de dónde acabará Simmons, te voy a decir esto, que ponen que todos los partidos que se está perdiendo, pone que le ha sancionado a Filadelfia. Con 300 y pico mil euros. Pues ya, dentro de poco va a deber dinero. Sí, es de ritmo. Pues bueno. 300 y pico mil por 30, pues 9 millones ya. 9 millones ya va. Están reprogramando ya los partidos que se han suspendido. Ya están reprogramándolos, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, es que me sale que el que suspendieron contra Warriors lo han puesto Denver Warriors el 7 de marzo. O sea, están reprogramando ya partidos. El de los Nets el 26 de enero. El de Pelicans el 28 de enero también, y el de el otro el 7 de marzo. Están reprogramando partidos ahora mismo ya donde vea, así que imagino seguramente, a ver si aquí no, Tronker dice que es un expediente X, y Mr. Che dice que espera a Simmons en Sacramento Hawks y dice, yo en Sacramento, que ya han sido todos reprogramados todos los partidos con lo que estabas diciendo tú, Carlos. ¿Dónde lo ves, Ángel? ¿Qué, así, rápido. ¿Qué equipo te da? ¿En Filadelfia? Sí. Y, bueno, vale, es tu opinión, ¿eh? Luego esto te lo voy a sacar el año que viene, en 2023, y te voy a decir, mira, pues no ha jugado en Filadelfia, se ha ido, no sé, mira, como dice el Mr. Che, como dice Aníbal, Sacramento Hawks o a otro equipo. Yo veo complicado que le traspasen. Y si le traspasan, va a ser justo a finales. En febrero, ¿no? En febrero, sí. La noche del 9 al 10 o el 10 de febrero. Bueno, ¿y a este o este? ¿Este o este? Pues donde se pueda, macho, ya tanto. Porque normalmente, como siempre, cuando es una estrella... Intentan. Intenta cambiar de conferencia para que tal. Por eso te pregunto. Bueno, a ver si tengo alguna pregunta. Me voy a hacer un equipo. Indiana. ¿Indiana? ¿Por qué quieres? ¿A la ver? No, este va a ser uno de tres o cuatro. Ah, en tres o cuatro, sí. Bueno, a ver, no sé, yo creo que ya lo hemos dicho aquí, que nosotros desde aquí apostamos que va a ser un traspaso a varias bandas. Sí, claro, que a lo mejor a Filadelfia no le gusta, por un ejemplo, de Portland, McCollum, pero que a lo mejor a otro equipo le cuadra y van... Mori va a, yo la teoría que tengo es que Mori va a esperar hasta última hora para intentar conseguir a Lillard. Y por lo medio complicado. Lillard ha dicho para Diego Pasiva que no quiere salir, ¿eh? Lillard dice que no le toque más los cojones, que ha dicho directamente que él no quiere salir de Portland. O sea, yo lo de Lillard, yo creo que no veo retirándose en Portland. Bueno, yo no quiero a Lillard, tampoco. Después se te tienes el cabre un poco pelado, se te termina de pelar y donde digo. Pero es que Lillard creo que es un tío que tiene, es de los pocos que tiene una cabeza bastante sentada, ¿eh? O sea, yo creo que Lillard de los pocos, al igual que antes decíamos de los zumbaos, creo que Lillard con todo lo del rap y todo eso, creo que es un tío bastante centrado, ¿eh? Es un tío bastante centrado en su vida. El 5% de los jugadores que está centrado. Pues yo creo que sí, yo creo que es de los pocos jugadores que...
aunque hace sus rollos del rap y tal, yo creo que el tío ya ha montado su vida y su familia ahí en Portland, y yo creo que está tan metido en la ciudad, yo lo veo como si dijimos Curry en Warriors. O sea, yo creo que están tan metidos en el equipo, la ciudad, la leyenda, o sea, querías decir, oye, ya me quiero retirar aquí, pase lo que pase. O si no, ya irse cuando ya esté a punto de retirarse, que diga, oye, tengo aquí 40 años, no me aguanto los peos, me voy a un contender a intentar ganar un anillo de, ¿sabes? Aquello como cuarto suplente. Pero yo no lo veo moviéndose a Lillard, Yo tampoco. O sea, tú lo ves más bien como Gary Payton, por ejemplo, con Heat, ¿no? Que se fue a los Heat ahí como tercer base para conseguir su anillo, ¿no? Sí, por eso, o sea, como yo creo que eso, yo creo que va a ser ese tipo de jugador que ya dice, oye, yo estoy aquí bien, se ha montado su familia, tiene su discográfica allí. Además, tiene muchos problemas sociales, por lo que alguna vez que he leído, tiene muchos problemas sociales en Portland y tal, en Oregón. Sí, 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 por eso, es de esos jugadores que yo creo que ya, de los pocos que quedan, o sea, de los pocos jugadores que aún quedan, que dicen, oye, ya estoy aquí bien, ¿para qué me voy a mover? O sea, y además, no sé, yo... Algo muy gordo tenía que pasar, y era que ya han echado al que sobraba. O sea, el único cáncer ahí, entre comillas, que él quedaba, que era el general manager, bueno, el presidente, ¿no? Era qué cargo tenía, sí, pero sí. Yo creo que este ya, ¿sabes? Yo creo que el Lillard ya se va a quedar ahí. O sea, no lo veo saliendo. Pues yo he dicho que se queda en Filadelfia porque la opción 1 es Lillard, que quiero como Carlos, que no va a salir, y la opción 2 que tiene Morey es Harden. Y Harden tiene que ser a final de temporada. Sí, pero queda libre, ¿no? Tiene opción de jugador Harden para la temporada que viene, creo recordar. Claro, haciendo un sign-and trade entre Nets y Filadelfia, metiendo a Simmons, claro. Bueno, siempre hay que ir bien continúe también. A lo mejor. Bueno, yo creo que va a ser un poco independiente de lo de Irving. No, yo lo digo porque como yo creo que Harden está un poco hasta las narices de Irving, básicamente. A mí la sensación que me da. Uh-huh. Sí, a mí también me da esa sensación. Desde fuera, mira, viendo de fuera, aunque última, creo que las declaraciones que hizo ayer, antes de ayer, era todo palabras buenas hacia Irving, ¿no? Pero yo creo que está un poquito hasta las narices de que no esté centrado, porque su objetivo yo creo que es ganar el anillo, vamos, es que, vale, porque Durant ya tiene dos con Warriors, pero Irving tiene el suyo, pero claro, el que el Harden quiere también el suyo. Él se fue de Houston para conseguir un anillo. Claro, y si llega Irving y es el obstáculo para que él consiga su objetivo, pues yo creo que no está muy contento con él, con la situación de Irving y con la actuación de Irving. No, entonces, yo creo que le han dicho, no, es un tío que le gusta meter mierda, tal, yo creo que la han visto también, cálmate, que no haya algún movimiento por ahí dentro con Irving, ¿eh? Tampoco me sorprendería. Sí. Mira, lo que dice Tronker sobre Lillard, este año ha pegado un bajón, poco le van a pagar su salario. Sí, yo creo que poco cobra 45, bueno, 45 tantos, no sé cuánto. Sí, es... Y tiene al equipo en el puesto 14 del oeste. Y pone aquí Tronker, sí, esperará a estar libre para pensar en el anillo. Ahí sí, de Portland, entiendo. Vale. Uh-huh. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Venga, ya quedan poquitas. Con la llegada de Clay, ¿Warriors, principales candidatos al anillo? Favoritos sí, número uno, con la llegada de Clay. El uno, es complicado. Yo ahora mismo sí que le ven un top 3, top 4. Sí, por eso, top 3, top 4, top 5. Es que playoffs son muy jóvenes. Que el playoff depende mucho. Ahora porque están arrasando, pero... Sí. Así bueno, de partidos contra el equipo experimentado, no lo sé yo, ¿eh? Yo primero tengo que ganar en el oeste, que yo creo que Phoenix va a ser un rival muy complicado. Y Clipper... Si, a ver si llega Leona o no llega, también va a ser un rival muy complicado de batir. Y luego en el este, pues los Bucks, o sea, son los campeones. Y Nets, a ver cómo acaban. Con lo de Irving y con todas sus cosas. ¿No? Sí.
Mira, dice Mr. Che, si quitas a los Bulls de la ecuación. O sea... Yo es que los Bulls me parece que tienen poco fondo de armario. Están jugando muy bien, pero siempre lo he dicho que me parece que tienen poco fondo de armario. Bueno, yo creo que al principio de temporada le puse que estaría luchando por factor cancha y al menos de momento de sobra lo están consiguiendo. Vemos en playoff. Sí. Es que el playoff es otro mundo. Totalmente. Depende del trito de cruces. Claro, de todas maneras en playoff es lo que siempre hablamos. Se lucen rotaciones y ahí los Bulls va a tener menos rotación. También. No es que ganen, ¿no? Pero que es pues igual a malas cosas. Yo sigo pensando que es un equipo con hilo y yo creo que fui incluso más que Mr. Chelo, pues fue el que puso más arriba. Sí. Y sigo pensando que, viendo cómo están jugando, yo los veo ahí peleando, ¿eh? Viendo cómo están jugando el equipo, que se han sabido anteponer a lesiones y tal, y además podría verles hacer algún retoque para algún interior y sacando algún Kobe White en la ecuación, pues que yo lo veo ahí peleando, ¿eh? Pasa que los Nets, los Nets con los tres, pasa que le falta juego interior. Pero es que en el este es que es quien te toque en el cruce. El problema es del este que este año que te toque en el cruce te puede hacer un roto. Sí. Me dice Tronker, John Dalbert, a ver cómo está. ¿Dónde está jugando? Ese estaba ya con contactos de 10 días, ¿no? Jordan Bell, ahora lo tengo desubicado. También lo tengo un poco desubicado ya. Jordan Bell. Ahora está jugando. Bueno. 10 días por los Bulls. Dice... Ah, vale, por eso digo, porque Basketball Reference me lo pone aún los Bulls el año pasado. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que lo de la pregunta esta que comenta Juan Carlos, al final hay que esperar el 10 de febrero. Para hacer una primera evaluación de cómo están las cosas. A ver cómo terminan los equipos. Vale, vale. Me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto y yo lo vuelvo a apuntar. Sí, apúntalo. Yo creo que a partir del 10 de febrero hay que ver cómo han quedado los contenders. Y luego ya, pues, que tenga suerte que no tenga lesiones. Porque, claro, en una liga tan igualada, una lesión, pues... Sí, y más ahora con el COVID, ¿no? Estás una semana fuera y pierdes dos partidos, y sobre todo en este, pierdes dos partidos y te vas para abajo. Y luego en playoff, no sabemos cómo estará el COVID cuando ya empiece en playoff. Esperemos que estemos tranquilitos como el año pasado dentro de lo que cabe. Venga, a ver, el mundo Chris yo creo que se ha ido, porque voy a preguntar sobre los Lakers. LeBron James, ¿será capaz de llevar arriba a estos Lakers? No. ¿Arriba? ¿Cómo de arriba? Arriba, vamos, más arriba de lo que está ahora, porque creo que estaba octavo o noveno, vamos. Pues factor octavo. Cancha, venga, factor cancha, al cuarto, venga, al cuarto. No, play-in. No, mira, dice Mr. Che que no. Play-in. Es que si nos vamos a matar, es que ¿a quién ves caer? Para empezar, factor cancha. Factor cancha, ahora mismo hemos dicho que los tres primeros, que son Suns, Warriors y Jazz, sí. Esos ya están, parece que son fijos. Los tres primeros. Sería Memphis, está el cuarto. Sí, joder, mira, ahora mismo Memphis lo tiene a... Pues Memphis está... a 4,5 partidos está el cuarto puesto. Ni de broma. Además, estos Lakers, yo creo que no están mejor que los Clippers, o sea, que los Clippers cuando vayan recuperando a Paul George y compañía, mira tal, y los Nuggets como cuando vuelva Jamal, si no se lesiona a nadie más, estos tres, a Jamal, Gordon, Jokic, déjalos correr también. Es que yo no veo, es más, veo a los Mavericks pasando por delante del Lakers, fíjate lo que te digo. Dice, mira, Tronker dice que Clippers también va a bajar prestaciones y dice que Lakers sí pueden escalar algo. Pero fíjate que no los veo ni entre los seis primeros. Que playoff directo. Sí, playoff directo, sí. No, es que yo no veo que puedan estar mejor que los seis que están ahora. O sea, y si alguien tiene que subir, veo más a Mavs subiendo que no a Lakers. Sí, más volvió anoche, ¿no? Anoche creo que volvió. Yo Doncic volvió anoche. Por sí. Eso. A ver si pone aquí Aníbal. Si quitas a Memphis, estará Clippers, Demes y Dallas. Y alguno que se me olvida. No, ya luego por debajo de esto ya están los Wolves, los Kings, los Spurs, los Blazers.
ya por debajo de eso ni nada. No hay nada, o sea, ni nada. Bueno, venga, última preguntita, venga. ¿Vale? Venga. ¿Volverán a repetir los packs título? ¿O incluso volverán a repetir final? Ahí lo dejo. Yo contesto en febrero, el 10 de febrero. Es que esta es jodida, ¿eh? Porque el problema es ese, que el problema es que son los cruces. Ya, mira, Mr. Che ya te ha dicho que no. Ya nos ha contestado. Mira, pero hay cuatro partidos, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks. Todavía pendientes. Y, por ejemplo, que es un termómetro bastante interesante para ver hasta dónde puede llevar Chicago, por ejemplo. Claro, es que estando como está la cosa ahora, te puede caer, o sea, ese daría, se podría dar un Bucks 76ers. Sí, en playoff. O sea que, a ver, puede caer la pelotita de un lado o del otro. Es que. Y es más, puede quedarte Chicago primero de temporada regular y segundo o tercero como el año pasado, Nets y Bucks. Claro, es que es por eso. Perfectamente. Es que a Chicago les ve un poco como el Philadelphia del año pasado, que siendo teoría peor, pues rasca más partidos y queda primero, ¿no?, en la temporada regular. Bueno, Bucks el año pasado también quedaron terceros, regular season. Sí, y Nets segundos, por eso digo. Segundos, les tocó en semifinales. Es que este año hay cuatro equipos en el este que pueden ganar, o sea, cualquiera de los cuatro, o sea, porque yo creo que Bulls, Nets, Bucks y Sixers, si la salud respeta, etcétera, etcétera, es que o sea, quito de la ecuación a los Hits y a los Cavaliers y tal, ya ni hablamos, pero claro, es que tienes ahí Bulls, Nets, Bucks y Sixers, que cualquiera en una eliminatoria tonta, que eso, que se te lesiona Anteto, o se te lesiona Embiid, o se te lesiona DeMar, o que se te hay de Rosa, o se te lesiona Irving. Cualquiera de esas tonterías te puede mandar a casa. Un resfriado mal curado, es que es. No. Mira lo que dice Tronker, sin López, lo veo chungo, y sin PJ Tucker también. Bueno, y Mr. Che dice, pero el año pasado fue un dedo de Durán. Este será muy difícil que ese dedo vuelva a estar. Hombre, el dedo estará, lo que pasa es que la zapatilla estará más atrás. Es que es eso, yo. Apostar por el este, yo creo que pueden llegar, pero lo van a tener complicado, porque los Nets entiendo que van a subir un poco prestaciones, pero es que no tienen juego interior. Ninguno. Hasta Drummond, hicieron bueno a Drummond y todo, macho. Jugó muchos minutos Claston, ¿no? Con Claston, sí, pero Aldridge. Sí, pero le falta. Le falta cuerpo. Griffin ya se ve que es un jugador. Griffin ya sí. Este año está. No, es que estaba fuera de rotación y ha vuelto a la rotación por el tema de las bajas del equipo. Pero tanto Embiid, incluso Drummond, se los comían ahí debajo, mancha. Yo creo que van a intentar reforzarse. Bueno, digo, creo que he dicho una tontería, porque es que a Nas no le gustan los pivots. Entonces. Ya, pero si ves que cuando juegas contra un equipo de tu liga, o sea. Sí. Te viene Embiid y te mete 40, o te viene Jokic y te mete 40, te viene el otro, Busevic y te mete 40, por decir alguna cosa, o te viene Anteto y te hace un roto abajo también. Claro, no te gustan los pivots, pero si los pivots contables te hacen ya, rotos. Pero él pensará, si recuperamos a Irving, pues con eso me vale para ganarles. No, es que si recuperas a Irving son 90 puntos seguro, entre los 30 cada uno. Y con que me metan 20 puntos entre los otros, si es que se van a jugar, del otro te meter que meter 110, 112 para ganarme. Yo creo que Nash ve el baloncesto como que el otro te tiene que meter una canasta más para ganar. Bueno, es que es escuela de Anthony. Claro, por eso. Y de Anthony está también en el roster, ¿no? Me parece. Este año ya no está. Ya lo echaron, ¿no? Menos mal. No, se fue él. Bueno, no sé. Al principio Estaba de asesor. ¿No? De consultor externo, algo así, ¿no? Joder, no sería Portland. Sí. Joder, bueno, Tronker, cuidado con Miami, si están todos. Miami lo veo más. Un escalón por debajo, ¿no? Lo veo un pelín por debajo. Sí, es como, ¿sabes? Es lo que decía antes. En el oeste veo muy por encima a los Suns,
los veo muy por encima, Utah también tal, y si llega a buen nivel Clay. Y me dices, claro, si están todos en los Nuggets o los Clippers, sí, claro, pero yo creo que sigue estando un escalón por debajo. O sea, yo creo que a igualdad de condiciones, Bulls, Bucks, Nets y Sixers tienen mejor equipo, o están demostrando tener mejor equipo de lo que tiene Miami. En igualdad de condiciones. Luego ya sabemos que Lowry está a tope y Hero. Sí. Así que, pues nada, yo ya no tengo más preguntas. Pone que D'Antoni está en el cuerpo técnico de Pelicans. Así le va. Yo creo que está como consultor externo o una cosa rara. O sea, no está de asistente como tal. Creo recordar, Hostia, pero. Y recuerdo lo mismo. Yo creo que está ahí. Tú fíjate que recoge a Zion. Y como es de correr para arriba y para abajo, pues ahora los tienen ahí para correr. Mira, dice el 4 de agosto del 2021 se une al cuerpo técnico de Pelicans como asesor de banquillo. Hostia, pero es que es como fichar a Ortega Cano para Alcohólicos Anónimos, para aconsejar a Alcohólicos Anónimos, no me jodas. Hostia, es que... O como se diga. Danny Ainge en Utah, ¿no? Bueno, ellos mismos, entre ellos se lo reparten todo. Sí, sí, es que al fin y al cabo sabes que todos acaban igual. O sea, sí. Bueno, pues yo sí, yo ya no tengo más preguntitas. No, yo tampoco. Nada, si os hemos ido a dos horas casi, noche. Pues espero que os haya gustado. Hombre, el jueves no tenéis programa. Uh-huh. Tenemos que darlo hoy todo, el 100%, el 110% hemos dado hoy. No sé si tenéis alguna noticia de última hora, Carlos, que está mirando el móvil. No, estoy aquí mirando, no, es lo que está mirando y ya están con que ya han pospuesto todos los partidos de... todos, ya han reprogramado todos, como decía antes... Aníbal. Uh-huh. Y eso, que se aprieta el calendario. Sí, bueno, habrá más back to back y todas estas cosas que no gustan a los jugadores. No, pero. Ya saldrá Draymond a llorar, como salió el otro día. Más si entra en protocolos. Uf. Ah, no, sí, hoy en protocolo entra un montón de gente. O sea, ya entra un montón de gente en protocolos. Toda la tarde me van llegando mensajes, por fin, que se han entrado en protocolos, Mariano Viz también, o sea... Ya ha firmado Filadelfia Charlie Brown. ¿Eso es el de Snoopy? Sí. De la fábrica de chocolate. me recuerda siempre. Bueno, pues nada. Pues si no tenéis nada más, pues el programa está aquí. Uh-huh. Muy bien. Mira, busca si quieres, tienes hoy a NBA Club España... Hoy se lo doy a Planeta NBA. Planeta NBA. Me parece bien. Perfecto. A ver. Ya se lo dimos a estos chicos de NBA Club Spain, ¿no? Sí. Bueno, Mr. Chete, no sé si está por aquí, no sé si tiene algo más. Eso dice que le encantan los back to back, que comer mucho los demás días, pues esos días no duerme. Ah, bueno. Bueno, a ver qué nos para la semana, chicos. Que os traigan muchas cosas los Reyes. Sí, habéis sido bueno, ya sé que tú, Carlos, no lo celebras, pero... No, pero a mí ya me han traído todo lo que me tenían que traer fin de año. Fin de golpe. Lo que me tenían que traer. Ha sido de golpe, ¿no? Buah, ya está, yo ya estoy... Yo ya tengo el año hecho. Ya... Ya soy feliz. Bueno, pues nada. Venga, chicos. Hasta la semana que viene, os recuerdo a la gente que ya empezamos lunes y jueves. Volvemos a lo habitual. Venga. Muy bien. Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego. Feliz semana.